bienvenidos a este penúltimo día del mes de enero y el primer pleno ordinario en el Ayuntamiento de Puente Genil en este ejercicio. Un pleno en el que se van a debatir dos mociones, una de Izquierda Unida por la sostenibilidad del alumbrado público, tanto en el casco urbano como en las pedanías, y también otra propuesta del Partido Popular, en este caso para que se lleve a cabo una intervención, una remodelación en el Instituto de Enseñanza Secundaria Manuel Reina. Además, se propone también el iniciar el expediente para otorgar la medalla de oro de la villa a Iluminaciones Siemens, a esta empresa que data de mediados del siglo pasado. Todo esto en un tiempo de información específica, en directo, con el rigor que ello conlleva, la espontaneidad de nuestros propios concejales y la viveza de un debate que arranca ahora y que le lleva en directo Grupo Comunica. Bien, buenas noches. Vamos a dar comienzo, si les parece bien, al pleno ordinario del mes de enero del 2017. Y como lo hicimos en el año pasado también, durante todos y cada uno de los plenos, lo hacemos recordando a las mujeres asesinadas, víctimas de violencia de género. Y tenemos que recordar, por desgracia, que han asesinado a Victoria Bertán, de 57 años, de un disparo, a Mónica, que fue apuñalada, ya en el 2017, a Matilde Teresa, que fue también apuñalada por el asesino de su expareja, a otra mujer, a la que el asesino la tiró por el balcón, a Toñi, que fue degollada, a Blanca Esther Márquez, estrangulada y tirada al río, a María Ángeles, asfixiada, a otra mujer, cuya identidad no se facilita, y a Virginia, que fue apuñalada en este fin de semana. Guardemos por ella un minuto de silencio. Bien, muchas gracias. Y pasamos a continuación al primer punto del orden del día, aprobación si procede de los borradores de la acta de las sesiones ordinarias de fecha de 19 de diciembre del 2016 y extraordinaria de 18 de enero del 2017. ¿Alguna rectificación, alguna aclaración? Bueno, pues yo sí quiero realizar una aclaración de mi intervención en el punto quinto del anterior pleno, en el que se trataba la nueva valoración del puesto de trabajo de la secretaria general y del interventor de esta corporación, y cuando mencionaba
lo que el anterior interventor estaba cobrando, pues había manifestado algunas cuestiones que estaba confundido. Una de ellas es que estuvo trabajando en el Cabildo de La Laguna cuando lo hizo en La Gomera, no existe el Cabildo de La Laguna, fue un error de... Y que él le atribuí una retribución global de unos 150.000 euros, cuando no es exactamente, evidentemente, esa cantidad, porque estaba en acumulación y ganaba el sueldo de Puente Genil más un 30% de lo que podía ganar en el Cabildo. Igualmente, cuando han mantenido la acumulación de entre Torremolinos y Puente Genil, gana lo que gana en Torremolinos el interventor, que estará entre las 70 y tantos mil euros brutos, y el 30% de lo que gana en Puente Genil. Parecía que día a entender que ganaba íntegramente también el sueldo de Puente Genil y ganar el 30%, ganó en los meses que estuvo compatibilizando ambos ayuntamientos, ese 30% más la retribución que tiene por el ayuntamiento de Torremolinos. Y le pido disculpas públicamente por esa confusión que pudo haberle molestado. Pasamos a votación. Votos en contra. Abstenciones. Y se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Bueno, como es una intervención, la secretaria, en el punto de aprobación del acta, la secretaria quiere explicar por qué se ha hecho así. La aclaración del señor alcalde se va a recoger solamente como una aclaración, pero no significa que se rectifique el acta, porque el acta no se rectifica porque dijo lo que dijo. Solamente es que él quiere aclarar esto y se recogerá como aclaración, no que se apruebe con esta rectificación. Se incluye en el acta de este pleno la aclaración que yo he hecho. Pues gracias a usted. Gracias. Segundo punto. Dación de cuenta de decreto de la alcaldía. Decreto de alcaldía prorrogando el presupuesto para el año 2017 con el contenido señalado en el informe de intervención de fecha de 9 de enero del 2017. Al no cumplirse los trámites necesarios para que entrase en vigor el día 1 de enero. Decreto del alcalde aprobando los expedientes de modificaciones presupuestarias números 24, 25, 27, 28 del 2016 por importe de 17.256 euros, 6.000 euros, 118.214,67 euros y 30.193,53 euros respectivamente. Decreto designando a don Francisco José Galisteo Soldado como letrado y a doña Inmaculada de Miguel Vargas como procuradora para la defensa y representación de esta corporación en el procedimiento interpuesto por don Jairo Prieto Rueda. Varios decretos delegando las funciones de alcalde al ausentarse de la localidad los días 22 de diciembre y del 2016 y 18 y 19 de enero del 2017 en doña Verónica Morillo Baena, teniente de alcalde. Y, por último, varios decretos del alcalde aprobando gratificaciones extraordinarias y complementos de productividad a funcionarios municipales, abonos en nómina a personal laboral de distintas delegaciones y a miembros de la plantilla de la Policía Local. Pasamos al punto tercero. Solicitud de puestos números 6 y 7 del Mercado de Abastos, Plaza Emilio Reina. ¿Conocen el expediente, señores concejales y señoras concejalas? ¿Alguna intervención? Pasamos a votación. Votos en contra, abstenciones. Y se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Punto cuarto, adhesión de Puente Genil a la Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Vía Verde del Aceite, con el fin de adquirir la condición de socio de número y designando representantes de este ayuntamiento en la referida asociación al alcalde y como suplente a don José Pez Urbano, concejal delegado de Turismo. Como conocen, se ha constituido esta asociación que comienza en Jaén y termina en Puente Genil y que se corresponde con el antiguo trazado de la vía del tren, de la vía del tren del aceite. Y ahora, pues, se ha conseguido unir a todos y cada uno de los pueblos por donde pasa esta vía y eso nos va a facilitar, pues, todos los gastos de conservación, de promoción, de acuerdo con el trabajo que se haga en esta asociación. Desde esta asociación forma también parte las diputaciones de Jaén y de Córdoba
y la cuota que establece para el municipio de Puente Genil asciende a 50 euros. Es una oportunidad para conseguir la mejora de la promoción turística de nuestro pueblo con esta vía, con esta asociación, habida cuenta de que está bastante de moda el turismo medioambiental. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba, muchas gracias. Punto quinto, adhesión del Ayuntamiento de Puente Genil al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas en la Administración Electrónica. Bueno, conocen el convenio, se le ha explicado en la comisión correspondiente. La adhesión a este convenio por parte del Ayuntamiento es muy importante para dar la solución a las diferentes necesidades de la Administración Electrónica, que hoy y en el futuro se irán poniendo a disposición hacia la ciudadanía para relacionarse con esta Administración a través de este convenio. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Punto número 6, incoación de expediente para la concesión de la medalla de oro de la Villa a la empresa Iluminaciones Ximénez. Bueno, todos conocen la trayectoria, el trabajo que realiza la empresa Iluminaciones Ximénez durante toda su historia, que lleva desde 1940, y además todos conocemos, especialmente los ciudadanos de esta ciudad, de Puente Genil, pues cómo colaboran con la ciudad en el adorno, tanto en la Navidad, como en la feria, como en cuando estamos dispuestos a colaborar con este ayuntamiento en cualquier otra iluminación artística que se propone. Y, evidentemente, Iluminaciones Ximénez lleva el nombre de Puente Genil, como marca Puente Genil, allá donde está trabajando, y sabemos de su trabajo, pues está en el extranjero, desde Japón a Estados Unidos, desde Rusia hasta Noruega, Dinamarca, Alemania, Francia. Hemos entendido que es procedente iniciar este expediente para la concesión de la medalla de oro a una empresa que merece el reconocimiento público, que ya está tratada como embajador de la marca España y que, bueno, pues en su pueblo también creo que es justo y necesario que le hagamos un reconocimiento de estas características. Como digo, es la incoación del expediente, el inicio del expediente, que luego habrá que ir completando hasta llevar una resolución y el otorgamiento de dicha medalla. ¿Alguna intervención? Pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Punto séptimo. Es la adhesión a la petición de la plataforma Amigos de Pérez Almeida para solicitar al excelentísimo Ayuntamiento de Málaga la rotulación de una calle con el nombre de pintor Enrique Pérez Almeida. Nos llegó esta solicitud, esta petición de este colectivo ciudadano en el que nos pide que también nos sumemos y que nuestro acuerdo sirva para apuntalar, si cabe más, pues la justicia que sería que en Málaga, en la ciudad de Málaga, nuestro paisano pintor Enrique Pérez Almeida tenga una calle con su nombre. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y se aprueba por unanimidad. Punto octavo. El cambio de fecha de celebración de la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno correspondiente al mes de febrero, proponiendo, habida cuenta del fin de semana de celebración del Día de Andalucía, que tendremos bastantes actividades, proponemos que se pase la celebración del pleno ordinario al miércoles día 1 de marzo a la misma hora habitual. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Punto noveno, reconocimiento extrajudicial de deuda por importe de 799.305,74 euros.
los señores concejales han tratado este tema en la Comisión de Hacienda, tienen los informes correspondientes y, como todos los años, pues se trae al pleno del mes de enero pues aquellas facturas que no han tenido consignación presupuestaria para su reconocimiento y posterior pago. ¿Alguna intervención? Sí, por favor. Izquierda Unida. Gracias. Bueno, sí nos llamaba la atención, tanto en la propuesta como en el informe de intervención que nos hicieron llegar al respecto. Es verdad que hay una cantidad de 800.000 euros la que traen ustedes la propuesta para su reconocimiento extrajudicial de deuda. Y, por un lado, teníamos que existía un crédito en el presupuesto 2016 de 100.000 euros para la compra de agua a Improasa, la empresa Provincias de Agua, y que ha habido una subida de 165.000 euros suplementarios, o sea, complementarios a esta cantidad, que no sabemos, no tenemos información técnica de por qué se ha producido, no han dado ninguna explicación. Y luego es verdad que está también la factura de Gemasa, que se pasa a mes vencido, ¿no? Y hay 300.000 euros del mes de diciembre, lo que nos deja aproximadamente una cantidad de unos 200.000 euros en factura que, bueno, es un gasto que se ha ido haciendo sin que tuviera ya crédito consignado, o sea, por encima del dinero que había reservado en el presupuesto 2016 en las diferentes partidas. En el informe de intervención se hace mención a que determinadas facturas, hemos preguntado cuáles y no sabemos, no nos han dado respuesta hasta ahora, determinadas facturas por servicios, pues deberían haber seguido el procedimiento de contratación pública, pues para cumplir con los principios de libre concurrencia y de publicidad. Y bueno, nosotros no nos vamos a poner evidentemente a ese reconocimiento porque el pago, como también se dice en el informe, es preceptivo. Estas empresas que han dado estos servicios tienen que cobrar por su trabajo, más allá pues de la manera en que se haya ido adjudicando este contrato, ¿no? O se hayan ido dando estos servicios, por eso no nos vamos a oponer. El caso es que, bueno, ustedes de manera, entendemos, suponemos que es responsable, han decidido pues adjudicar estos contratos o estos servicios de esta manera, o sea, no, sin que exista contratación, pero quiero decir, han ido ustedes encargando estos trabajos por los que ahora se nos pasa factura y entendemos también que de manera responsable tienen que ser ustedes los que, hasta las últimas consecuencias, pues asuman la responsabilidad de la política de gasto que han hecho con cargo a estas partidas. Y nada más, nos vamos a abstener en este punto. Muchas gracias. Muchas gracias. Partido Popular, ¿alguna intervención? Sí, por parte del Partido Popular ya tuvimos oportunidad de manifestarlo en la Comisión de Hacienda. Nosotros el punto de reparo que se hacía desde intervención lo considerábamos importante e interesante. Sí es cierto que, bueno, igual que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, hay un incremento importante, imagino que la compra de agua habrá sido el incremento de abastecimiento en la misma a lo largo del año, porque es una cantidad importante de cercana a los 200.000 euros. Pero lo que sí nos llama la atención y nos gustaría llamar la atención con respecto al equipo de gobierno es si se pudieran por lo menos tener en cuenta esas consideraciones que se hacen desde intervención y leo literalmente que no obstante hay que hacer notar que además de la inexistencia de crédito en determinadas facturas debería haberse hecho el oportuno procedimiento de contratación establecido en la ley de contratos del sector público para dar cumplimiento a los principios de concurrencia y publicidad. Nosotros no vamos a entrar en la forma que el equipo de gobierno tenga de administrar lo que es su gobierno y la forma de llevar la gestión. Pero sí entendemos que este reparo y esta observación que se hace desde intervención y luego viendo ese listado de facturas, pues vemos que una y otra vez son las mismas empresas a las que se les contratan los mismos servicios y, lógicamente, así podemos entender cómo hay empresarios de Puente Genil que se quejan de esto y, lógicamente, se quejan con razón. Cuando ves que un mismo servicio siempre se le encarga a la misma empresa, pues es lógico que si hay otros profesionales que puedan dar esos servicios y no aparecen contratados y facturando al ayuntamiento, pues que, lógicamente, tenga su cierta reticencia a que esa política de no dar publicidad
a lo que se contrata y que esto pueda tener oportunidad a que otros empresarios de Puente Genil también puedan tener acceso, pues nos gustaría que en la medida de lo posible pues este equipo de gobierno tuviera a consideración esa observación que se hace por parte de la intervención municipal para que en el ejercicio 2017, a ser posible, pues se hiciese esa oferta para que fueran otros empresarios también de Puente Genil los que pudieran acceder a ofrecer ese servicio al ayuntamiento y así los recursos económicos que son de todos pues estén mejor repartidos entre los empresarios en Puente Genil. Nosotros que manifestamos nuestra abstención en la Comisión de Hacienda, vamos haciendo esta explicación que hemos hecho con respecto a lo que es el reconocimiento extrajudicial de deuda. Entendemos que es nuestro deber aprobar porque es algo que el ayuntamiento ha solicitado, que hay unos empresarios que han prestado su servicio y que, lógicamente, el deber de este ayuntamiento es hacer frente al pago de lo que se le ha pedido que se ejecute. Por esa razón, votamos a favor, pero también hacemos incidencia en ese reparo que hemos tenido oportunidad de manifestar. Bueno, pues la concejala de Hacienda dará también alguna explicación. Bueno, gracias, alcalde. Aclarar algunas cuestiones que pueden llevar a confusión con lo que traemos hoy a pleno. El reconocimiento extrajudicial de deuda, en este reconocimiento extrajudicial, en todos los reconocimientos, se traen dos tipos de factura. Aquella factura que, teniendo fecha de entrada en el ayuntamiento 2017, tiene fecha de factura del 2016, con lo cual no son facturas que hayan dejado de tener crédito en el 2016, sino que el hecho de que se presenten en el periodo 2017, pues se hace necesario este trámite, que son la mayoría de las facturas en cuantía que vienen aquí en el reconocimiento, y luego hay otro tipo de facturas que efectivamente son aquellas que se han presentado, habiéndose presentado en el 2016, no había suficiente crédito en la partida para poder contabilizarla y después pagar la factura al proveedor. El listado de facturas que viene aquí en este reconocimiento extrajudicial, que es un reconocimiento que habitualmente se hace todos los años, que independientemente de que durante este año sí que haya habido un informe de intervención, porque ha cambiado el criterio con respecto a otros interventores que han pasado por este ayuntamiento, eso no significa que esto sea algo especial que no se haga durante todos los años. Y no significa tampoco que las facturas que traemos aquí sean los únicos proveedores que tiene este ayuntamiento. Da la coincidencia de que en el listado de facturas que traemos hay proveedores que repiten en su facturación, pero eso no significa que a lo largo del año no se acudan a otros proveedores para que presten los servicios, nos suministren algún producto necesario en el ayuntamiento. Sí que es cierto que, teniendo en cuenta las consideraciones que desde intervención se ha hecho, pues se procederá por parte del equipo de gobierno a atender a las indicaciones que desde intervención se nos hacen. Muchas gracias. Bien, pues pasamos a votación. Muchas gracias. Votos en contra, abstenciones, y se aprueba con los votos del Partido Socialista y del Partido Popular. Muchas gracias. Ya se va el interventor, porque vamos a pasar al punto décimo de mociones de grupos políticos y tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, señor Sánchez. Muchas gracias. El desarrollo sostenible sigue siendo una obligación y un reto para la sociedad en su conjunto, una responsabilidad con el futuro que toda la ciudadanía debe asumir y que desde la Administración Pública en particular debemos promover hasta sus últimas consecuencias, garantizando el máximo nivel de bienestar y desarrollo sin interferir negativamente en ese mismo bienestar para generaciones futuras. Para ello, se hace imprescindible desde todos los ámbitos el máximo respeto al medio ambiente y el cuidado de los recursos existentes, evitando la huella contaminante, consumiendo la menor cantidad de energía posible y, por extensión, menos recursos naturales en todos los sectores, sin olvidar fomentar el diseño de herramientas y productos respetuosos con el medio ambiente.
el alumbrado público exterior de una ciudad forma parte de su paisaje durante todo el día, siendo durante la noche cuando aporta seguridad, comodidad y calidad al espacio urbano, permitiendo prolongar la actividad ciudadana. La imagen nocturna de una ciudad subraya mediante la iluminación, en muchas ocasiones, lo que la define: su arquitectura, su historia, sus barrios y sus rincones más pintorescos. Tradicionalmente, el alumbrado urbano se ha centrado en el plano horizontal, sobre todo en las vías de circulación de vehículos y, puntualmente, edificios representativos. Actualmente, la tendencia es cuidar al peatón y su movilidad, reconsiderar los espacios verdes urbanos y realzar valores arquitectónicos. Nos encontramos en este ámbito una oportunidad en cuanto a la sostenibilidad y eficiencia energética, utilizando lámparas de alta eficacia luminosa y optimizando el uso de reflectores, difusores o lentes para conseguir el máximo rendimiento lumínico con el menor consumo de energía. Otra posibilidad en este sentido está en la optimización de horario de funcionamiento de las instalaciones, regulación del flujo luminoso de los puntos de luz que permitan su variación en función de las necesidades, reduciendo la emisión de luz hacia espacios ajenos al objeto de la iluminación, lo que se conoce como contaminación lumínica, y en el control de niveles superiores a los valores recomendados. Estas cuestiones son totalmente complementarias al cumplimiento de objetivos sobre confort visual y otros de tipo estético e integración en el entorno, y adecuan los niveles de iluminación a las necesidades reales de este servicio público, consiguiendo además una importante reducción del consumo de electricidad. En Puente Genil y su aldea, nuestro objetivo debe ser avanzar y adaptar el alumbrado público a la realidad urbanística, optimizando el consumo energético y mejorando la calidad de los espacios públicos, teniendo en cuenta el marco normativo sobre eficiencia energética, mejorando la percepción, ahora sesgada en buena parte de nuestros barrios, por el color apagado de las lámparas de vapor de sodio y la uniformidad de niveles lumínicos, así como la relación entre la vegetación y la luz que puntualmente afecta a esa uniformidad. En Puente Genil, basándonos en experiencias de municipios similares, la modernización del alumbrado puede ahorrar en torno a los 80.000 euros anuales en la factura del proveedor, además de reducir emisiones de CO2 y la contaminación lumínica. Somos además una localidad en la que el sector de la iluminación es referente y contamos con empresas que innovan en la tecnología verde. Estamos obligados a beneficiarnos de su ventaja en lo cotidiano, en el día a día. Es por ello que proponemos el diseño de un plan de sostenibilidad del alumbrado público a partir de una auditoría que evalúe las luminarias y el mapa lumínico del núcleo urbano y la aldea en su conjunto, analizando parámetros lumínicos y energéticos. El objetivo debe ser la modernización del alumbrado con tecnología que mejore su eficiencia y calidad para que logre un ahorro energético más sostenible desde el punto de vista medioambiental y el consiguiente ahorro económico. Consciente de lo ambicioso de un proyecto de estas características, planteamos su financiación a través del programa de ayuda al alumbrado exterior municipal del IDAE, dependiente del Ministerio de Industria y compatible con la cofinanciación a través de otros programas europeos. Este programa está dirigido exclusivamente al sector de los servicios públicos en su vertiente de alumbrado exterior municipal, bajo la modalidad de préstamos reembolsables sin interés y con unos plazos de amortización de hasta 10 años que hacen factible la ejecución de esta reforma. Puede solicitarse hasta el 100% de la inversión con un máximo de 4 millones de euros y un mínimo de 300.000. Por todo lo anterior, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida proponemos al Pleno los siguientes acuerdos. En primer lugar, diseñar a corto plazo un plan de sostenibilidad del alumbrado público a partir de una auditoría que analice el parque de luminares de Puente Genil y su aldea, estableciendo necesidades para su modernización, con el objetivo de lograr el mayor grado de ahorro energético económico, mejorando la sostenibilidad medioambiental de la red. Y en segundo lugar, presentar dicho plan de sostenibilidad del alumbrado público de Puente Genil a la convocatoria del programa de ayuda al alumbrado exterior municipal del IDAE inmediatamente posterior a su diseño. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. El Partido Popular, señor Pineda. Sí, por parte del Partido Popular aceptamos de muy buen grado la iniciativa de Izquierda Unida. Lo que sí nos gustaría, ahora cuando intervenga el concejal designado por el equipo de gobierno para dar respuesta a la moción, nos podemos enterar por dónde andan los pasos que hasta ahora lleva este equipo de gobierno andado con respecto a este sentido. Sí que en la moción se hace referencia a lo que es la modalidad de préstamos reembolsables, pero sí que hay, y ya se lleva a cabo en otros municipios, y se está llevando a cabo lo que es un modelo de lo que son empresas para suministro eléctrico, de sustituir esas antiguas lámparas por lo que son las de LED de bajo consumo, con unos cánones que, lógicamente, aquí no hay que utilizar préstamos, sino que lo soporta la empresa
a la cual se puede llegar a obtener el pliego de condiciones que el ayuntamiento estipule, y esto se va amortizando con el ahorro energético de cada año, que bueno, pues aquí se señala en la moción de Izquierda Unida que por la comparativa con otros municipios puede estar en torno a los 80.000 euros anuales. El tener ese estudio sobre Puente Genil, estar pensando en ese Puente Genil de futuro, estar pensando en lo que es el cuidado del medio ambiente y al mismo tiempo el ahorro energético, pues lógicamente estamos a favor del espíritu de la moción y no tendríamos ningún problema a la hora de apoyarla, pero sí nos gustaría saber si el equipo de gobierno tiene algún proyecto puesto en marcha ya para conocerlo y que nos pusiéramos de acuerdo los tres grupos políticos para ver qué línea es la que puede ser más conveniente para Puente Genil en este momento y de cara al futuro para iniciar ese plan de sostenibilidad del alumbrado público. Bien, como ya lo expresa Izquierda Unida o a cualquier otra fórmula que nos pueda parecer conveniente a los tres grupos políticos. Pero lo que es el espíritu y la petición, este grupo municipal estaría de acuerdo con la moción. Bien, pues muchas gracias. Paco Carrillo tiene la palabra ahora para explicar lo que estamos haciendo desde el ayuntamiento. Pues muchas gracias, alcalde. Bueno, evidentemente, yo creo que es compartida la preocupación por todos y yo estoy de acuerdo con usted. Le agradezco que guarde su pronunciamiento hasta tanto no nos escuche. Nos hubiera gustado, ya lo pongo en el texto de la moción, que esta pregunta hubiese llegado antes de presentar la moción, porque a lo mejor nos podíamos haber evitado presentar la moción. Cosa que ustedes saben, que siempre estamos abiertos, yo por lo menos, a dar la información de primera mano que se tiene o de dar los datos que tenemos o de decirles qué es lo que se está haciendo en cualquier momento. Más que todo porque ahora el tema es que voy a tener que leer la moción primero porque es una moción complicada de responder, son muchos los datos que hay que decir, hay que hacer pues un histórico de lo que se ha estado haciendo y hay que desmentir algunas cosas y afirmar otras, ¿no? Así que le voy a dar lectura para que ustedes tengan conocimiento oportuno de también la ciudadanía de Puente Genil. Antes de nada, bueno, a la señora secretaria si le doy una copia de la intervención, que como va a ser leída, pues igualmente que ella tenga una copia también del documento. Antes de nada, decirles que el Grupo Municipal Socialista al que pertenezco se congratula con la presentación de esta moción que, sin duda, pone de manifiesto la preocupación del Grupo de Izquierda Unida, también del Partido Popular, por cuestiones que compartimos, como es el caso del alumbrado público exterior de Puente Genil y sus aldeas desde la perspectiva de sostenibilidad económica, técnica y medioambiental. Es evidente que en la exposición de motivos de su moción se nos traslada su inquietud por el alumbrado público exterior de Puente Genil y sus aldeas, su eficiencia energética, el confort visual, los niveles de iluminación o lumínico, el valor de mejora estética, etcétera. Todo ello en cumplimiento de la normativa sobre eficiencia energética y con el máximo respeto al medio ambiente. Pero no lo es menos que esta preocupación contrasta de forma notoria con su escaso interés por conocer la situación real en la que se encuentra el alumbrado de Puente Genil y que echamos en falta, sobre todo, por el hecho de solicitar una auditoría sin determinar si la misma es o no necesaria. Nos hubiese gustado que antes de la presentación de esta moción, que ustedes nos hubiesen consultado acerca de la situación actual de nuestro alumbrado y de la existencia o no de algún estudio al respecto, partiendo así de una información previa que les hubiera ayudado a realizar un diagnóstico también previo que tal vez les hubiera evitado por innecesaria la presentación de esta moción. Y es que nos parece que lo realmente importante en este asunto, antes de pedir y pronunciarse sobre nada, es centrar el debate, que sería conocer la realidad del alumbrado público de Puente Genil y su aldea, su antecedente, su evolución, su situación actual y las propuestas de mejora llegado el caso. Para empezar, decirles que el alumbrado de Puente Genil ya cuenta con una auditoría energética que se realizó en el año 2008 y que además se implementaron las medidas de ahorro que puso de manifiesto esa auditoría mediante dos proyectos FAIL en los años 2009 y 2010, que supusieron la sustitución de la mayoría de las lámparas ineficientes del municipio por otras de vapor de mercurio, que son, perdón, ineficientes de vapor de mercurio por otras eficientes de vapor de sodio.
Recientemente se ha revisado esta auditoría gracias a la contratación de un ingeniero técnico industrial a través del Plan Emplea Joven 2014, que tuvo como finalidad la realización de un estudio del alumbrado público de Puente Genil, que dio como resultado la elaboración de un inventario del alumbrado público municipal, que es este documento que tengo aquí, que incluye tanto el casco urbano principal de Puente Genil como sus aldeas, y que se finalizó en el año 2015. Gracias a este inventario, podemos contabilizar en la actualidad en Puente Genil y sus aldeas 4.705 luminarias, de las cuales le voy a dar una enumeración de lo que viene en el inventario, pero como ustedes sabrán o podrán suponer, la cuestión de la iluminación exterior o el alumbrado de Puente Genil es una cosa que está en permanente cambio y está viva. O sea, que puede ser que algún dato no sea exactamente correcto, pero yo creo que estamos aproximados en un 90%, ¿no? Bueno, pues de esas 4.705 luminarias, 74 se corresponden con halogenuros metálicos, que son lámparas eficientes con una eficacia de hasta 130 lúmenes por vatio. 4.199 lámparas de vapor de sodio de alta presión, que son también eficientes. Y 86 LED al día de la fecha de la emisión de informe. Hoy tenemos bastantes más, porque todas las zonas nuevas que estamos equipando, las estamos equipando con tecnología LED. También tenemos 346 lámparas de vapor de mercurio, que son las únicas que presentan una eficacia baja. Estas lámparas de vapor de mercurio representan tan solo el 8% de la totalidad de las luminarias existentes en Puente Genil. En el inventario de alumbrado público municipal, además de la contabilización de las luminarias, se ha efectuado la caracterización de cada uno de los cuadros de mando y de las líneas asociadas, con especificación de los relojes, contadores, diferenciales, luminarias, térmicos y, además, elementos de cada uno de la totalidad de los 90 centros de mando existentes en Puente Genil y sus aldeas. Además, dicho inventario cuenta con un plano de situación y afectación de luminarias por zona. Por último, y desde el punto de vista de la optimización energética, este inventario de alumbrado público municipal también nos ha permitido proponer, a partir del estudio de la tipología de las luminarias y centros de mando, de una batería de medidas con el fin de optimizar el consumo y mejorar la eficiencia energética, entre los que se encuentran las siguientes. Como medida 1, se plantea la sustitución de lámparas por otras más eficientes. Se centra en la sustitución de las lámparas de vapor de mercurio por otras de vapor de sodio. En la medida 2, se habla de la regulación del nivel de iluminación mediante A, balastros de doble nivel, que son dispositivos que sirven para mantener y limitar el flujo de corriente en luminaria, que supondrían un ahorro energético rondando el 7%, y como otra opción, o además de, el control de nivel de iluminación mediante estabilizadores reguladores, es decir, reguladores de tensión en cabecera que permitiría estabilizar la tensión que llega al cuadro, así como la disminución de la tensión en una determinada hora de la noche, disminuyendo así el nivel de iluminación y consumo. Esta medida podría llegar a disminuir de forma importante el consumo de cada cuadro de mando, dependiendo de la potencia instalada, así como de la programación del regulador durante la franja horaria nocturna. Sobre los cuadros de mando sí les tengo que decir que de los 90 existentes, digamos que solamente podrían recibir innovaciones de ahorro energético aproximadamente un 30%, y además que ese 30% de cuadro, perdón, 30%, unos 30 cuadros, 30, 33 cuadros, estos cuadros son los que menos carga de lámparas tienen, porque se han ido optimizando los cuadros que más carga energética o más luminaria están soportando. Habría una tercera medida, que sería el control de encendido y apagado, mediante la instalación en los centros de mando auditados de un reloj astronómico, medida que resulta más eficiente que los actuales relojes analógicos o las células fotoeléctricas que se encuentran actualmente desinstaladas. Bueno, decirles que en la misma proporción hay unos 33 cuadros de mando que no tienen este tipo de relojes, pero que el resto que ya los tienen montados. Pasa que la auditoría, el inventario, que es una especie de auditoría desde nuestro punto de vista, o por lo menos nos sirve para tal, pues ya nos está informando el número de centros de mando que hay que hacerle este tipo de innovación llegó al momento.
Bueno, también se ha hecho una estimación somera que evidentemente no es real y que debería de completarse cuando se haga el encargo de esta innovación con el correspondiente estudio de detalle y con el presupuesto de ejecución material en el momento en que fuera adjudicado. Pero estas medidas tendrían un coste aproximado de unos 250.000 euros. Bueno, en la actualidad estamos a la espera de la apertura de nuevas convocatorias del programa de ayuda del IDAE, del Gobierno Central, para solicitar dichas innovaciones porque, bueno, actualmente el programa se encuentra cerrado, se cerró el año pasado. Pero, bueno, estamos trabajando para tener programas pendientes para solicitarlo. Continúo. Paralelamente a la redacción de este inventario y gracias a la colaboración de la Diputación de Córdoba, se ha elaborado la propuesta de zonificación lumínica del municipio de Puente Genil, de acuerdo con lo exigido en el Decreto 357/2010 de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Suelo Nocturno frente a la contaminación lumínica. Perdón, le he dado sin querer. Y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. Dicha propuesta ha sido presentada ante la Delegación de Medio Ambiente y en próximas fechas será sometida a la aprobación definitiva de este pleno. Es decir, estamos pendientes de solucionar un par de cosas que nos quedan sobre algunos datos y este documento que tenemos aquí, que también pueden ustedes conservar, pueden estudiar y lo pueden visualizar cuando lo deseen y que lo vamos a traer a pleno para su aprobación porque tiene que aprobarse para que forme parte de la estrategia que ustedes están hablando. El decreto determina cuatro zonas de distinta intensidad lumínica. La zona E1, que le llaman zona oscura, que son declaradas como tales por la Consejería de Medio Ambiente y que en nuestro municipio se corresponden con las áreas de la Laguna de Tisca y del paraje de Cordovilla. La zona E2, que son las áreas que admiten flujo iluminoso reducido y que, según nuestra propuesta de zonificación lumínica, se corresponde con el suelo rural y de especial protección de nuestro término municipal. Y la zona E3, que son áreas que admiten flujo luminoso medio y que, según nuestra propuesta de zonificación, se corresponde con todo el suelo urbano del municipio. La zona E4, comentarles que, bueno, que en Puente Genil son las zonas que admiten flujo luminoso elevado y que en Puente Genil no se encuentra ninguna de ellas. El Decreto 357 del 2010 establece el plazo de 10 años desde su entrada en vigor, es decir, hasta agosto del 2020, para eliminar la eliminación o la adaptación de todas las luminarias que emitan un flujo hemisférico superior mayor al 25%. El flujo hemisférico es la luz que sale por encima del farol. Entonces, lo que está previendo la ley es que todas las luminarias enfoquen hacia abajo y que no superen lo que es, digamos, el frente o el nivel de la propia lámpara. Siendo dicha eliminación o adaptación de carácter imperativo y, por tanto, obligatoria para este ayuntamiento. Según nuestra propuesta de zonificación lumínica, antes de agosto del 2020 debemos sustituir 777 luminarias, de las totales que habíamos dicho con anterioridad. Son aproximadamente el 18% del total, que al día de la fecha no cumplen con los requerimientos de este decreto. Esta propuesta de zonificación lumínica, por aplicación del decreto 357/2010, establece en el apartado de restricciones impuestas lo siguiente. Con carácter general, en la zona E3, que es casco urbano, sería la zona que se nos aplicaría, el supuesto que se nos aplicaría, se recomienda el uso de lámparas de baja emisión, por debajo de los 440 nanómetros, es decir, lámpara de vapor de sodio. Como conclusión, decir que dado el abultado número de informes y datos existentes sobre el alumbrado público de Puente Genil, no creemos necesario a corto plazo la contratación de una nueva auditoría. Dicen los castizos que lo primero es antes. Y lo primero es que antes de pedir una nueva auditoría, a todas luces innecesaria, deberíamos priorizar el cumplimiento de las exigencias normativas a las que como Administración Pública estamos obligados, como sería la aprobación de la zonificación lumínica del municipio, este documento que les he enseñado antes, que propone la sustitución de las lámparas ineficientes que aún nos quedan, perdón, serían ineficiencia lumínica, se refiere, que aún nos quedan, que contaminan, así como la sustitución de las luminarias que provocan contaminación lumínica. Añadiría lo dicho que dentro de los proyectos PIDU,
que fundamentan la estrategia SISI del Ayuntamiento de Puente Genil, se encuentra el proyecto de denominado Adaptación de luminarias del municipio al Decreto 357/2010 de protección del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica e implementación de medidas de ahorro energético en el alumbrado público. Antes de continuar, comentarles que miren ustedes, la diferencia de lo que nosotros estamos haciendo en Puente Genil a lo que se está haciendo en otros ayuntamientos es que nosotros estamos intentando buscar y recabar datos para saber cuál es nuestro diagnóstico. Es decir, antes de empezar a hacer cualquier cosa, lo que tendríamos que saber es lo que tenemos y cómo lo tenemos. En otros sitios, por ejemplo, la propuesta que usted que ha hecho el señor Pineda, es verdad que vienen empresas que capitalizan el total de la inversión, pero también es verdad que algunas veces dan datos equívocos sobre el tema de la eficiencia energética y de la capitalización de la amortización de esa inversión. Algunas veces y en algunos municipios que ya hemos consultado, resulta que lo que está ocurriendo es que esto es un negocio para algunas empresas, como son las empresas de los servicios energéticos. Para intentar dejar el menos margen posible a la discreción de la empresa, lo que estamos haciendo es cumplir con lo que creemos que hay que cumplir, y es saber la verdadera realidad que tenemos para saber dónde tenemos que actuar. Le sigo comentando que, para concluir con la estrategia en materia de eficiencia energética del Ayuntamiento de Puente Genil, hay que añadir que dentro del nuevo plan, el plan Emplea Joven y 25 más, el nuevo plan de empleo de la Junta de Andalucía, está prevista la ejecución de un programa que supondrá la redacción de un POE, que es un plan de optimización energética de los edificios públicos de titularidad municipal. Esto sí nos parece interesante, fundamentalmente porque del coste total de la factura de electricidad que paga el Ayuntamiento de Puente Genil, el 32% aproximadamente se destina al pago, sería la factura que corresponde a la iluminación de calle, y el resto correspondería a la iluminación de los edificios públicos municipales. Entendemos que, como ya se ha hecho una innovación con respecto a las luminarias, cambiarlas de mercurio por las de vapor de sodio, la inversión que hagamos sería más interesante hacerla en aquellos supuestos donde estamos peor, como es el caso de la adaptación de las luminarias que tenemos dentro de edificios municipales, por su mayor rentabilidad, tanto desde el punto de vista energético como de la amortización de la inversión que se tiene que llevar a cabo. Se trataría de una auditoría aún no realizada y, por tanto, necesaria, que trataría del estudio y propuestas de ahorro energético en los edificios de titularidad municipal. Esta tarea está prevista que se realice de forma inminente, a través de la contratación de un ingeniero industrial superior y de un ingeniero técnico industrial con cargo a dicho programa de empleo de la Junta de Andalucía. Como resumen de todo lo anterior, debemos establecer las siguientes conclusiones. En primer lugar, confirmar que ya existe una auditoría energética en Puente Genil. En segundo, reconocer que existen proyectos y estudios suficientes con las garantías y calidad necesarias para determinar el diagnóstico del alumbrado público municipal. En tercer lugar, que el alumbrado público exterior de Puente Genil cumple en su mayor medida con los parámetros de eficiencia y calidad energética. A pesar de ello, debemos de seguir mejorando. En cuarto lugar, la necesidad de priorizar el cumplimiento del Decreto 357/2010 sobre contaminación lumínica. En quinto lugar, afirmar que existe una estrategia tendente a la optimización de la eficiencia energética que pasa por la propuesta de modernización del alumbrado público de Puente Genil en parámetros de calidad y coste adecuado a la normativa en vigor y respetuoso con el medio ambiente. Y en sexto lugar, que la realidad demostrada de no ser necesario ni la realización del plan de sostenibilidad de alumbrado público ni acometer una nueva auditoría sobre el alumbrado público de Puente Genil. Bueno, también como dato interesante, les tengo que decir que en la actualidad también, paralelamente a estos estudios que se están preparando, también estamos llevando comprobaciones o pilotos en la calle. Hace unos días, la semana pasada, se puso en funcionamiento un piloto en la zona de, bueno, en la calle Doctor Moyano Cruz, entre la rotonda donde está la grúa de Renfe hasta la rotonda de los Trujales. Se han instalado 10 lámparas de LED y lo que estamos haciendo con ellas es comprobar la luminosidad que tienen, comprobar también el nivel de intensidad de luz, el color de la luz, el consumo que tienen, para intentar determinar qué producto, qué LED
es el aconsejable o es el conveniente poner cuando llegue la hora. Saben ustedes que en el tema LED hay una gran variedad y una gran gama de productos en el mercado y la elección entre uno y otro pues nos puede suponer, pues la verdad es que una importante contradicción. Bueno, este piloto, por comentarles algo, lo que se ha llegado a un acuerdo con la empresa, hemos adquirido 10 lámparas del total de la… se han instalado 10 lámparas y del total de las 10 lámparas nosotros hemos adquirido 5 y las otras 5 pues la ha puesto gratuitamente la empresa. Con lo cual, lo que estamos intentando es que a un coste del 50% sacar conclusiones sobre ese tipo en concreto de lámpara. Me han dicho, no se lo puedo asegurar al 100%, que las lámparas son marca Philips, es decir, son marcas de una empresa o de una marca puntera, y que también tenemos en mente establecer también un par de pilotos más con otras marcas para poder comprobar entre una y otra. Como están en la calle, pues ustedes también las pueden ver. Así que las unas ya las saben y, bueno, pues todos podemos opinar de si nos gustan o no nos gustan y lo demás, cosa que, bueno, pues que le agradeceríamos también, ¿no? Por todo lo anteriormente expuesto, le solicitamos que procedan a la retirada de su moción. Yo creo que por las cuestiones que le he dicho con anterioridad y sobre todo porque yo creo que nos que tenemos que asesorar y conocer los datos que yo le he explicado, entre otras cosas, para que ustedes también puedan valorar y puedan echar una mano y de verdad que se lo pedimos, ¿no? Retirada de su moción, a no ser necesaria la realización de una nueva auditoría y al encontrarse cerrados los programas de ayuda IDAE en la actualidad. En caso contrario, este grupo municipal se pronunciaría en contra de su moción por entender que la misma no es necesaria, no aporta nada a la actual situación del alumbrado público de Puente Genil. Y si el grupo de Izquierda Unida, ahora como yo supongo, va a tener réplica, sí que me gustaría que por favor me cuantificara de dónde sacan ustedes el ahorro de los 80.000 euros, porque de verdad que sí que nos interesa. Nada más. Muchas gracias, portavoz de Izquierda Unida. Sí, muchas gracias. Para concluir. Bueno, yo creo que para algo sí va a servir la moción que hemos presentado y es para que ustedes nos den esta información, entre otras cosas porque la moción ha sido, bueno, en última instancia, la propuesta que hemos querido traer a pleno para llegar a un acuerdo, pero no es la primera vez que hacemos esta propuesta y no ha sido en forma de moción. Creo, de hecho, si no recuerdo mal, que a finales de 2015... de cara a las negociaciones, de cara a los presupuestos, ya hicimos la propuesta, en 2016 la hemos vuelto a hacer, la hemos presentado en medios de comunicación y en esas ocasiones usted, por ejemplo, señor Carrillo, en la del equipo de gobierno, nos ha puesto al día, tal y como hoy, con esa profusión de datos que trae usted al pleno, pues no ha dado tantísimos detalles. Hasta hoy no hemos tenido noticias de esto, tampoco hemos tenido noticias de esto porque podían haber también dado cuenta de estos avances en la Comisión de Urbanismo, ¿no?, que está relacionada de alguna manera. También le digo, nos congratulamos de que existan esos avances, nos gustaría también haberlos conocido con anterioridad y si es verdad que nos hubiera ahorrado trabajo de documentación, pero vamos, no ahora, sino desde hace mucho tiempo porque la propuesta nuestra viene de largo. Dice usted, pues bueno, que tenemos que conocer la realidad. Yo, por ejemplo, evidentemente nosotros hemos visto también en la calle los pilotos nuevos que se han puesto en la zona, en la travesía de Avenida de la Estación hacia los Trujales y demás. De hecho, conocía también el dato de que la mitad de esos dispositivos lo había dado la empresa proveedora gratuitamente. Eso lo sabíamos. Habla usted eso, ¿no? Puede conocer la realidad. Yo le digo, la realidad es que en Cordovilla hace poco tiempo se han renovado luminarias y no se ha hecho con LED, por ejemplo. La verdad es que no se trata solo usted quiere convalidar un poco lo que es el inventario que existen de las luminarias. Dice usted que nos puede servir como auditoría. Bueno, sí o no. Probablemente si están ustedes pensando en presentar el proyecto a esta convocatoria del IDAE, pues sabe usted que los criterios que nos solicita el IDAE, evidentemente, pues habrá que ajustarlos a esos criterios para que sea una auditoría. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos de acuerdo en que si ustedes consideran que existe, o sea, que esa auditoría, aunque no esté terminada del todo, pues está avanzando y se va a acabar en esa auditoría y no hay que proponerla porque está en marcha, pues nosotros nos alegramos también. Le diré, no se trata solo de la sustitución de lámpara, sino que, bueno, como usted bien ha dicho, pues hay que tener en cuenta la contaminación lumínica, el hecho de cómo se relaciona la iluminación con los elementos urbanos, con elementos, pues bueno, en parques y jardines, con
con arboleda y demás. Y yo sí le diré, o sea, usted estará de acuerdo conmigo, por ejemplo, en el casco antiguo, en la zona histórica de Puente Genil, aquí mismo, en la calle Don Gonzalo, por ejemplo, existen una tipología, un modelo, ¿no?, un diseño de farola. En el puente de Miragení existe otro y en la calle Nueva existe otro. O sea, tenemos calles incluso paralelas y perpendiculares en el mismo casco histórico que tienen, bueno, sé, la calle San Sebastián tiene una luminaria de diseño moderno y cuando uno se va pues, a la calle Godínez tiene otro tipo de luminaria. Entonces, avanzar también en la estética en ese sentido, ¿no? Pues, bueno, pues dar una especie de coherencia o de unificación al casco histórico. Y bueno, conocíamos el dato de las 4.700 luminarias, conocíamos todas estas cuestiones. Ya le digo que no es una preocupación nueva y que a nosotros se nos haya ocurrido y hemos traído la moción a pleno. Que es una propuesta, o sea, que usted nos podía haber informado de todo esto y además, pues bueno, quizás de una manera más somera en cualquier comisión o saliendo al paso de, bueno, de cuando anunciamos nuestra propuesta y demás, igual que lo hacen en otras ocasiones, en esta ocasión, y nosotros detenidamente hubiéramos estudiado todo eso y no nos hubiéramos, desde luego, no nos hubiéramos pues bueno, esforzado en el diseño de la moción. El tema del IDA es verdad que dice usted, que me parece, ¿no?, que ha dicho que sí, que existe, hay una intención en presentarnos la convocatoria del IDA. Este año fue en mayo, se cerró la convocatoria ahora a finales de año, estamos a la espera de que vuelva a salir. Nosotros lo del IDAE lo planteábamos, más allá de que bueno, puede ser algo complementario que se puede cofinanciar también, ya lo sabe usted mejor que yo, con financiación europea o con otro tipo de programas que en Diputación, por ejemplo, existe, lo que pasa es que imagino que será para municipios más pequeños. Nosotros lo hacemos por el hecho de que la propuesta, en caso de prosperar, pues bueno, quizás se agilizara o que tuviéramos un poco ahí el referente o el horizonte de la convocatoria de IDAE para no alargarlo demasiado en el tiempo. Nos pide usted que dejemos la moción. En principio, si usted ahora me informa, que no lo han hecho hasta ahora, de que están avanzando en eso, no tenemos problema en dejar la moción sobre la mesa. Si le digo, pues bueno, que le pido dos favores al equipo de gobierno. Uno, que nos vayan informando de los avances. Y otro, pues bueno, que tengan también en cuenta de que si no vemos que esto se traduce en el medio plazo, en esa renovación, o si vemos que viene una convocatoria del IDAE o cualquier otro tipo de convocatoria y resulta que no presentamos el plan, pues volveremos a hacer la propuesta, a ver si así al menos sirve de acicate de alguna forma. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, pues entiendo que dejan sobre la mesa la moción, con lo cual no hay que votarla, ¿no? Sí, manifestar simplemente otro dato que yo creo que también es importante, que es que desde el 2013 tenemos una contratación del suministro eléctrico que nos está provocando un ahorro importantísimo y hemos pasado del 1.200.000 euros en consumo de energía a los consignados en este presupuesto del 2017, que están en torno a los 890 y tantos mil, que también es una medida de ahorro importante, ¿no? Lo digo para que la ciudadanía pues también sea consciente de que estamos caminando en una dirección evidentemente de ahorro y bueno, también hay, aparte de lo que se ha mencionado, pues ahora el sistema de renting, las entidades financieras que también se ofrecen para dar el dinero y con una cuota anual pues sustituir aquellas farolas o aquellas luces que puedan ser todavía ineficientes. No obstante, como ha relatado el concejal, va a haber un trabajo ahora en el plan de empleo que se va a poner en marcha pronto y nos vamos a centrar, evidentemente, en la optimización energética de los edificios municipales. Le agradecemos que retiren la moción y que dejen sobre la mesa la moción, que varía, ¿verdad? Y le tendremos informado de los avances que en este caso se produzcan. Muchas gracias. El proponente, ¿no? Sí, el proponente. Bueno, pues votos en contra en que se deje sobre la mesa, abstenciones y se deja por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente moción. Y tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, señor Velasco. Es un error, pero bueno, pasa. Bueno, me disculpa. He visto el escudo de Izquierda Unida y no. Bueno, con su permiso, señor alcalde, muchas gracias.
Pasamos a presentar la moción relativa, una moción relativa a la necesidad de mejorar las condiciones de accesibilidad, la estética de la fachada y la modernización de las instalaciones del Instituto de Enseñanza Secundaria Manuel Reina de Puente Genil. Bueno, el instituto cuenta con el edificio cuenta con unos 65 años de historia, es sin lugar a duda todo un emblema de la educación para nuestro pueblo. Su ubicación en pleno centro urbano y la importante superficie de la parcela que ocupa ofrecen unas posibilidades magníficas de cara al planteamiento de futuras instalaciones. El instituto constituye un centro de atracción cotidiana de visitantes, dado el importante número de alumnos y profesores que en él desarrollan su labor. Este tipo de instalaciones suponen un refuerzo para la vida del corazón comercial de Puente Genil, pues garantizan un notabilísimo tráfico diario de personas en su entorno. Su excepcional emplazamiento y la importante extensión de la parcela ofrecen la posibilidad de compatibilizar su función educativa con otros usos de interés general para la zona centro de Puente Genil, como por ejemplo pudiera ser la construcción de un aparcamiento subterráneo de grandes dimensiones o el uso compartido de instalaciones como el salón de actos o las instalaciones deportivas. Estos hechos exigen la necesidad de que desde el Ayuntamiento de Puente Genil se inicien conversaciones con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para definir de manera conjunta la modernización de sus instalaciones y el planteamiento de proyectos de futuro que puedan favorecer las necesidades de los pontanenses. Además de la apertura de estas negociaciones de carácter estratégico y planificador, las instalaciones del Instituto Manuel Reina presentan determinadas deficiencias cuya resolución exige actuaciones inmediatas por parte de la Consejería de Educación. Entre estas deficiencias se pueden destacar las siguientes. La primera, la necesidad de adaptación del acceso principal al Reglamento de Accesibilidad de Andalucía. Este acceso principal no permite el acceso por la puerta principal a personas con discapacidad o con movilidad reducida, lo que constituye una grave discriminación cuya resolución debe acometerse, entendemos, de forma urgente. También entendemos que se puede dar cumplimiento a esta normativa habilitando una rampa de acceso por la valla ubicada al norte de la entrada principal, es decir, al lado derecho si se mira la fachada de frente, aprovechando el espacio existente entre la propia valla exterior y la fachada del edificio principal. No se pueden consentir estas situaciones de falta de accesibilidad para las personas con discapacidad en un edificio que además se utiliza como colegio electoral desde, bueno, se ha utilizado durante muchos años y ahora ha vuelto a utilizarse de nuevo en los dos últimos comicios, si no mal recuerdo. En consecuencia, pedimos a la delegación que analice la viabilidad de esta propuesta y, en caso de considerarse técnicamente adecuada, proceda a su ejecución inmediata. En segundo lugar, hablamos de otro aspecto, es la mejora del exterior de la fachada principal. Se observa una evidente dejadez y falta de sentido de la estética en la conservación de su fachada principal. Todos los equipos de aire acondicionado están ubicados en zonas visibles de la fachada, lo que supone un mal ejemplo para los ciudadanos. Máxime cuando se trata de un edificio destinado a la formación y educación de los pontanenses desde hace tantos años. Igualmente se aprecian tuberías y cableado por distintas partes de la fachada en lugares, bueno, completamente a la vista. Además, desde hace años se han retirado las banderas de España y Andalucía de los mástiles del balcón de la fachada principal, contraviniendo la normativa a este respecto. Y también queremos señalar en este apartado de la estética de la fachada que las dos farolas de forja que adornan el acceso o la puerta principal tampoco funcionan desde hace años. Otro de los puntos en los que hacemos incidencia es la necesidad de la reforma del salón de actos. Este es el último punto. El salón de actos tiene una ubicación en el centro de Puente Genil que supone grandes oportunidades de uso para eventos culturales de toda índole y creemos que no está en buenas condiciones de conservación. Como mínimo, precisa la sustitución íntegra de las butacas o asientos para el público, así como mejoras en el ámbito de la accesibilidad y evacuación, como puedan ser ensanchamiento de pasillos, sustitución de puertas de acceso, etcétera, así como un reacondicionamiento estético de la sala en su conjunto.
Al margen de todo lo anterior, referido a las deficiencias estéticas y estructurales del IES Manuel Reina, este grupo considera necesario que se aborde la cuestión del aprovechamiento de un espacio que con el devenir del tiempo se ha situado en una zona estratégica de primer nivel para, entre todos, consensuar la necesaria reestructuración del espacio para su mejor aprovechamiento por parte de los vecinos. Bueno, en función de esto les proponemos para su consideración los siguientes acuerdos. En primer lugar, que por parte del Ayuntamiento de Puente Genil se insta a la Consejería de Educación a la celebración de reuniones con representantes de ambas instituciones para establecer una planificación de futuro sobre las instalaciones educativas del centro y otros posibles usos compatibles de interés general para el municipio, como pudiera ser aparcamiento subterráneo, uso compartido de instalaciones deportivas, en fin, salón de actos, etcétera. Segundo punto de acuerdo, que se den instrucciones a los servicios técnicos municipales de obras y urbanismo al desarrollo de propuestas y soluciones técnicas relativas a los aspectos señalados en el punto de acuerdo primero, evidentemente, si se aprueba el primer punto. En tercer lugar, el Ayuntamiento de Puente Genil insta a la Consejería de Educación a la resolución urgente de las condiciones de falta de accesibilidad del acceso principal, así como a la mejora estética de la fachada y a la reforma del salón de actos. Y por último y cuarto punto, remitir el contenido de esta moción a la Delegación Provincial de Educación y a los grupos políticos con representación en el Parlamento andaluz. Muy brevemente, un comentario muy rápido, porque creo que ya la moción explica con cierto detenimiento las cuestiones. Bueno, la moción tiene dos puntos fundamentales, aborda dos cuestiones importantes. La primera está dirigida a la resolución, digamos, de algunas pequeñas mejoras con carácter, bueno, inmediato o a corto plazo, como quieran llamar, que hemos explicado, relativa a esa accesibilidad, mejora de fachada, modernización del salón de actos, que en su mayoría son de fácil resolución, o sea que se podrían acometer casi de forma inmediata, siempre que haya voluntad de hacerlo, por supuesto, lo que también suponemos. Algo más complicado pudiera ser la reforma del salón de actos, pero aún así entendemos que a corto plazo, en un espacio de uno o dos años, sería una cuestión abordable. La otra parte que aborda esta moción es la planificación futura de instalaciones a través de, bueno, como decíamos, de una mesa formada por nuestro ayuntamiento y por la propia, bueno, por los técnicos, los representantes de la Consejería de Educación. ¿Por qué? Porque dada la situación estratégica de la parcela de la que estamos hablando, que es la que hoy día ocupa el instituto y que tiene una superficie aproximada de 9.500 metros cuadrados, una hectárea, en pleno centro urbano de Puente Genil. Planificar de forma coordinada y con visión de futuro este espacio podría resolver algunos de los retos o deficiencias de la zona centro. Como ejemplo, podemos citar la tendencia a la pérdida de aparcamientos en la vía pública como consecuencia de la reforma de algunas calles de la zona comercial. Lo que ocurrirá, por ejemplo, en la calle Cruz del Estudiante, cuando se ejecute la obra que está comenzando, según se puede apreciar en el proyecto. Bueno, cosa que nos parece lógica, por cierto, ¿eh? O sea, que es normal que se pierdan este tipo de aparcamientos, porque se está, ayer lo decía Peridi, creo, en una entrevista o antes de ayer, hablaba también de que el peatón debe ser el protagonista de la ciudad, pues por supuesto que debe serlo, ¿no? Y vemos normal, pero claro, también vemos normal dar alternativas. Entonces, probablemente correrán esta misma suerte que Cruz del Estudiante, otras calles del entorno de la Matallano, de la zona centro, y tenemos que estar preparados. Pero no queremos centrar el debate exclusivamente en la necesidad de aparcamiento. Pueden ser otras las alternativas. La ampliación de zonas verdes, por ejemplo, la creación de una plaza. Yo quiero recordar que, bueno, hace ya tiempo, ¿no?, en época de el alcalde entonces Manolo Baena, se planteó allí una plaza. En fin, digamos que no queremos ver esto con visión, con… Ahora, señora presidenta de la Junta de Andalucía habla ahora de luces largas, pues eso es lo que queremos, ver con luces largas este tipo de cuestiones tan importantes. Son muchas las posibilidades y entendemos que es ahora, precisamente, antes de que se proyecten actuaciones concretas sobre las actuales instalaciones del IES Manuel Reina, cuando deben plantearse estos asuntos y creemos que nosotros como ayuntamiento debemos de intervenir en el futuro. Queremos resaltar, por último, o para terminar prácticamente, que apostamos, nosotros apostamos porque el Instituto Manuel Reina
siga implantado donde está, o sea, que se quede en el sitio, ya que es un incuestionable centro de atracción de visitantes a la zona centro de Puente Genil. Con toda seguridad, uno de los edificios más importantes como reclamo, digamos, de tráfico peatonal diariamente, junto con el centro de salud José Gallego Arroba, o quizá junto con el colegio Compañía de María, ¿no?, en esta ubicación más céntrica. Bueno, pues una vez más, y ya termino con esto, traemos al pleno propuestas con una visión claramente constructiva que pretenden abrir un debate necesario para la mejora de nuestros centros de enseñanza, en este caso, y de las posibilidades de aprovechamiento de espacios públicos en aras del interés general. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra ahora el portavoz de Izquierda Unida. Muchas gracias. Bueno, nos da la sensación, estando de acuerdo en, bueno, la gran mayoría de, los planteamientos que hace la moción del Partido Popular, por no decir en todo, de que ya, de que el caso es que ya ha venido esta propuesta antes a pleno, y creo recordar que en esta legislatura, hace unos meses, cuando hicieron ustedes la propuesta del promover el eje comercial Matallana-Calle Aguilar o algo así, se hablaba de algunas de estas cuestiones, yo creo que de la mayoría. Y estamos de acuerdo, quiero decir. Primero, por ejemplo, el hecho de que se inicie ese diálogo con la consejería, con la Delegación de Cultura, para que de alguna forma llegue a un acuerdo para aprovechar todos los espacios y todas las posibilidades que nos dé el Instituto Manuel Reina, la ubicación que tiene y sus instalaciones, por ejemplo, pues el salón de actos que tiene, que aparte de necesitar, evidentemente, como plantean en la moción, pues una reforma que, bueno, hombre, no diría modesta, pero que quizás sí, por haciendo un esfuerzo razonable por parte de la delegación o aunando esfuerzos, pues daría pues un resultado muy interesante, habida cuenta, pues, bueno, tenemos allí un salón de actos grandísimo, ¿no?, muchísimas posibilidades para el teatro, para el cine, para cualquier tipo de presentación en el centro del pueblo, en una zona accesible y que bueno, recordemos también que no tenemos, por ejemplo, la Sala Cultural de la Matallana, que no era ni de lejos comparable a las posibilidades que da este espacio, o que no existen tampoco, siendo más grande la Casa de la Cultura, pues un patio de butacas como el que tiene este salón de actos. Entonces, todo lo que sea iniciar conversaciones para llegar a algún tipo de acuerdo y convenir algún tipo de acuerdo con delegación o consejería nos parece positivo. En cuanto al tema de, hablan ustedes de que, bueno, proponen que se den instrucciones a los servicios técnicos municipales para el desarrollo de propuestas y soluciones. Hombre, entiendo que en el desarrollo de propuestas quizás sí tengamos que tirar, pues, de técnicos de la casa y de gente de Puente Genil que hagan este tipo de propuestas, pero quizás las soluciones técnicas, entiendo que la delegación o la consejería, como responsable y competente sobre estas instalaciones, pues tendrá sus servicios técnicos, que serán los que tengan que solucionar estas cuestiones, ¿no? Y, por ejemplo, a la que hace mención en el tercer acuerdo que proponen sobre la falta de accesibilidad, que es verdad que, siendo mejorable y siendo una cuestión que no creemos que su solución sea muy difícil, pues también, bueno, estamos de acuerdo en que se inste a la consejería a solucionar pues la falta de accesibilidad que tiene por la entrada principal el Instituto Manuel Reina. Así que, bueno, lo apoyamos en aquel momento y con estas consideraciones que acabo de hacer, pues volveremos a apoyar esta moción. Nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz José Antonio Gómez. Gracias, alcalde. Bien. Estamos de acuerdo con ustedes en que constituye una atracción cotidiana de visitantes por el importante número de personas que en él desarrollan su labor y que está en pleno pulmón comercial del municipio. Y también estaríamos de acuerdo en que por su enclave en pleno centro ofrece la posibilidad de compatibilizar su función educativa con otro uso, porque es que, de hecho, actualmente ya se cuenta con otros usos compartidos y cedidos a este ayuntamiento, como por ejemplo celebramos en su salón de actos diversos eventos a lo largo del año, se han celebrado concursos de villancicos en Navidad, se han celebrado allí también fases del membrillo de oro, eventos relacionados con la copla, presentación de libros, conferencias, se ha utilizado también el patio para el final del desfile de carnaval, incluso se utiliza, por si no lo saben, creo que sí, su gimnasio para el desarrollo de actividades deportivas del ayuntamiento semanalmente durante todos los meses en que el instituto se encuentra abierto al público. Y hasta ahora nunca ha habido problema.
Hasta ahora nunca ha habido ningún problema en el uso y cesión por parte de los distintos equipos directivos que han pasado por el centro de secundaria, por el IES Manuel Reina. Pero ahondando un poco más en los acuerdos que ustedes nos proponen en la moción, le puedo decir incluso, y ya le avanzo, algo parecido a lo que ha hecho mi compañero Paco en la moción sobre la iluminación, le puedo decir que ya se han mantenido varias reuniones y conversaciones con la actual delegada de Educación en Córdoba, que no fueron ayer ni anteayer con motivo de la presentación de esta moción, sino hace ya algún tiempo, en aras de buscar un acuerdo formal para poder hacer uso del salón de actos por parte del Ayuntamiento de manera continuada en periodos no lectivos. Hablamos de fines de semana y del periodo estival, de las vacaciones de verano. Porque incluso, y como apuntaba el señor Sánchez en su intervención, tenemos un empresario interesado en instalar ahí un cine de manera permanente, ya no solo por su ubicación extraordinaria en el centro del municipio, sino porque además se constituye un espacio que, pues, en esos periodos, tanto en fines de semana como en verano, no tiene un contenido o una programación programada. Algo que no ocurre, pues bueno, pues con nuestro Teatro Circo, que vemos que fin de semana tras fin de semana se encuentra con eventos programados, ni tampoco cuando llega el verano en el anfiteatro del Parque de los Pinos con las diversas actividades que se programan para ese periodo. Y hasta le podemos informar que en esas reuniones ha surgido algunas dificultades de tipo jurídico sobre las que se está trabajando, intentando buscar alternativas. Con todo esto, con esto último que le acabo de explicar, entenderán que el punto 1 de su moción, pues no podemos aprobarlo. No podemos aprobarlo en tanto que ya se está realizando desde el equipo de gobierno. Insistir o instar a la Consejería de Educación, a la Delegación de Educación, a mantener reuniones periódicas para el uso, porque ya la estamos teniendo. Eso sí, no hemos pensado en ningún momento ni valorado hasta ahora eso que dicen ahí ustedes de un aparcamiento subterráneo. Porque, como ustedes entenderán, no están ahora mismo los recursos económicos de ninguna administración como para acometer obras de esa envergadura, independientemente de que esas obras, sin lugar a dudas, supondrían una especial dificultad, una dificultad muy importante para la práctica docente, que es el fin último del centro, del edificio. Por tanto, bueno, pues ya que no podemos aprobar el punto 1 y tal, y tú, como usted ha dicho, si no se aprobaba el 1, pues no podemos aprobar el punto 2 de su moción, ya que es donde los técnicos de obra y urbanismo podrían pronunciarse si es que tuviesen competencia, como dice también el señor Sánchez en su defensa. Y en lo que se refiere al punto 3 del acuerdo sobre, y leo textualmente, la resolución urgente de las condiciones de falta de accesibilidad del acceso principal o sobre la mejora estética de la fachada principal y la reforma del salón de actos, pues permítame también que le haga algunas aclaraciones. En primer lugar, me gustaría aclarar que si bien es cierto que no existe accesibilidad en la fachada principal del centro, sí hay que dejar claro que a todos los vecinos que pueden estar tranquilos, ya que por la entrada del patio existe accesibilidad plena tanto a la planta baja del centro, a todo el aulario de la planta baja, como a la zona de administración y al propio salón de actos. Pueden estar tranquilos en ese sentido porque el edificio cumple la normativa. También me gustaría aclarar que cuando el Ayuntamiento tiene la responsabilidad en el uso de las instalaciones, lo ha dicho usted, cuando es colegio electoral, que se ha vuelto a retomar en las últimas fechas, hablamos de eso, de los días en los que se celebran elecciones, que la puerta que se habilita de acceso es la puerta principal, la fachada principal, ahí sí que existe accesibilidad por dicha fachada principal, al disponer el Ayuntamiento de una plataforma que cumple con normativa y que se instala, una plataforma, una rampa móvil, que no está instalada permanentemente en el centro, ni más ni menos que por el hecho de que la instalación permanente de esa rampa pues puede dificultar el paso en el resto de acerado y habría que acometer un ensanchado de la acera en ese tramo para que no hubiese ningún tipo de inconveniente en el paso de los peatones y de otros peatones que puedan pasar con carrito de niños, con sillas para discapacitados, con algún tipo de dificultad. Pero además de eso, por otro lado, nos dicen ustedes en su moción que se observa evidente dejadez y falta de sentido en la fachada, incluso que la ubicación de los aire acondicionados supone un mal ejemplo para los ciudadanos, o que se aprecian tuberías y cableado por la fachada en lugares completamente a la vista, y que eso requiere una intervención urgente. Pues bien, esto que ustedes están pidiendo a la Junta de Andalucía de invertir de manera urgente,
y prioritaria, creo recordar que pone la moción, no lo es tanto para nosotros, la verdad. Para el Grupo Socialista de este Ayuntamiento no vemos prioritaria que eso que ustedes llaman evidente dejadez, eso que llaman falta de sentido o los problemas con la ubicación de los aire acondicionados en la fachada porque supongan un mal ejemplo para los ciudadanos. En el Grupo Socialista estamos de acuerdo con la política educativa que actualmente se viene prestando desde la Junta de Andalucía, porque para este Grupo Socialista sí que vemos de manera prioritaria la inversión en la gratuidad de los libros de texto, sí que vemos prioritaria y urgente mantener el transporte escolar gratuito para los niños de nuestra aldea, sí que vemos prioritario que se doten de buenos recursos y pizarras digitales en las aulas de los centros educativos como el Manuel Reina, que se mejore el material disponible en los laboratorios con los que cuenta el edificio, incluso que se mantengan o amplíen las unidades para no llegar a tope de ratio de alumnado por aula o que se amplíen las líneas y los estudios en ciclos formativos que se vienen prestando en los distintos centros de secundaria del municipio, entre ellos Manuel Reina, que este año cuenta con un nuevo ciclo formativo, para que los estudiantes de Puente Genil puedan continuar sus estudios sin salir del municipio. Sentimos pensar diferente a ustedes, pero para nosotros esto sí que es prioritario en la educación. Y, bueno, no tanto un aparato que pueda estar mal ubicado o algún cable a la vista en la fachada. Sin lugar a duda, para nosotros también es prioritario que en todo tipo de intervenciones que hagamos sobre los centros sí que se vaya de la mano de la comunidad educativa del centro, de la comunidad escolar, que se cuente con el consejo escolar, con el profesorado, con el alumnado, con los padres, con las madres que forman parte de la comunidad educativa del centro. Y eso es algo que no me ha parecido leer en ningún momento en su moción, ni tampoco en su intervención recordando aquella proyecto de plaza del que han hablado, que tenía el rechazo frontal de la comunidad educativa y que quiero recordar que llevó incluso a montar una pancarta en la propia calle Cristóbal Castillo, oponiéndose a esa propuesta. Le digo más, si la Junta de Andalucía tuviese superávit, si hubiésemos pasado la crisis económica y de financiación que tenemos, que aunque el gobierno de su partido pueda intentar a veces trasladarnos que ha desaparecido, no es así. Hasta podríamos entender este tipo de mejoras estéticas, ustedes lo han dicho, son mejoras estéticas. Pero antes de este tipo de inversiones estéticas, pues entenderá usted que como concejal de Educación del Ayuntamiento de Puente Genil, este equipo de gobierno también pues busque que antes de esas inversiones estéticas se busque la sustitución de las ventanas de manera integral en el Colegio Enrique Asensi, que se busque el cambio también de las ventanas y de las puertas del Colegio Dulce Nombre, porque por su antigüedad, no aíslan lo suficiente del exterior y sí que dificultan la buena climatización del centro, impidiendo que, bueno, pues la eficiencia energética en el caso del uso de las calefacciones, que son ventanas de hierro que no cierran de manera adecuada y muchas veces pues se pierde por ahí la climatización del centro, ahí es donde nosotros vamos a seguir insistiendo a la Junta de Andalucía para que con los recursos con los que disponga, los pocos o los muchos, con esos planes OLA especiales que se sacan anualmente, ahí sea donde se dediquen las inversiones y no tanto en mejoras estéticas, que bueno, que podrían estar bien, pero que para nosotros no son para nada prioritarias como ustedes marcan en su moción. Por tanto, después de lo que he dicho sobre el punto 1, el punto 2 que va ligado y ahora sobre el punto 3, entenderán que el posicionamiento del Grupo Socialista es en contra de esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar la intervención antes de votar, señor Velasco, portavoz del Partido Popular en este caso. Muchas gracias. Bueno, vamos a comentar algunas de las cuestiones que han referido aquí. En primer lugar, en el primer punto, lo que hablamos fundamentalmente de que se mantengan reuniones con la Consejería de Educación, nos referimos a la planificación de futuro del espacio. No nos referimos en ningún momento al, digamos, uso compartido, ni cuestionamos el uso compartido que ciertamente se viene realizando hoy día. Sabemos todos perfectamente que el Instituto Manuel Reina pues se utiliza para, bueno, no sé, conciertos de banda, algunas veces para cine, que efectivamente en el gimnasio se desarrolla actividad deportiva. Yo me alegro mucho que me lo recuerde porque informemos a los ciudadanos, pero que yo ya estaba perfectamente informado del asunto. Lo que pasa es que, como usted bien ha dicho, este tema, por ejemplo, no está bien regulado, pero que la necesidad de mantener conversaciones con la consejería es
simplemente para planificar el futuro del edificio, no el uso inmediato, digamos, o actual del edificio en cuanto, bueno, a lo que podría ser una gestión de agenda, ¿no? Por eso le hemos dicho que miren esto con luces largas, o sea, con un poquito de visión de futuro. Piensen que el Instituto Manuel Reina es el único espacio con amplia superficie para poder hacer actuaciones de la envergadura, como por ejemplo el tema del aparcamiento. Yo no he oído a nadie que esté en contra de que se haga una plaza o que se utilice parte del instituto como una plaza. A lo mejor en su día el proyecto concreto que presentó Izquierda Unida, que la verdad es que ni lo recuerdo porque hace muchos años, o que presentó en aquel momento el equipo de gobierno, tendría una cierta posición. Yo también recuerdo que se habló de llevarse el Instituto Manuel Reina a la actual, digamos, parcela del Colegio Anzur. Me pueden corregir si es falso esto. Pero nosotros lo que hemos insistido en primera instancia es que precisamente lo que defendemos en todo momento es que el instituto se quede donde está. O sea, yo creo que ha sido bastante clara nuestra explicación. Y eso era lo que generaba el rechazo, señor Gómez, y no el hecho de que se planifiquen a futuro usos compartidos. Voy a resaltarlo porque creo que es lo suficientemente importante. Nos hemos ceñido aquí en un tema de que ya están hablando para el tema del convenio, o sea, están hablando, digamos, para que nos entendamos de lo que es el día a día, la comidilla diaria con la consejería, que, por cierto, nos parecería muy bien que, como ustedes hayan dicho, de comidilla quiero decir, las conversaciones diarias con una consejería con la que se tienen relaciones habituales. Lo normal o lo bueno sería que hubiera un convenio que regulase el uso compartido de estas instalaciones. Y me parece interesante lo que dice, precisamente por eso le hablamos. Pero no se queden ahí. O sea, lo que le estamos proponiendo es que miremos hacia adelante y tratemos de hacer una planificación de futura conjunta. Evidentemente, los competentes en este asunto son los técnicos, a priori, la consejería y su equipo técnico. Pero digo yo que si el ayuntamiento en una cuestión de esta relevancia sería bueno que tuviera algo que decir. Y lo normal es sentarse en una mesa a negociar o a hablar, hombre, con alguna propuesta por parte del ayuntamiento. Por eso le decía que es lógico que tiremos de nuestro personal técnico para llegar a acuerdos. Es algo tan sencillo como lo que le estamos hablando. Por tanto, cuando ustedes se niegan al punto 1, lo que se están negando es a la intervención del ayuntamiento en la planificación futura del espacio que hoy ocupa el Instituto Manuel Reina. Literalmente, porque eso es lo que le hemos dicho. Luego se están negando a mantener conversaciones, ni siquiera había compromiso. Después nos habla de que la situación presupuestaria ahora mismo no es buena. Lo sabemos perfectamente. Pero es que estamos hablando de futuro, no sé si me entiende lo que le quiero decir. Dentro de unos años, o sea, de saber ahora qué es lo que queremos hacer dentro de unos años. Para eso no hace falta inversión, para eso lo que hace falta es tener las cosas claras. Lo que sí sería una lástima es que se ejecutasen obras en el instituto que pudieran dificultar a futuro la ejecución de cuestiones de interés general, como sugiero que podría ser un aparcamiento. Esto lo dejamos caer simplemente como una posibilidad. Por tanto, hombre, sinceramente, lo digo porque hemos tratado de hacer esta moción con muy buen ánimo, con la mejor intención y creemos de verdad que es muy positiva. Lamentamos que ustedes, pues sencillamente no apuesten por una planificación futura. A nosotros, como grupo, nos gustaría que el ayuntamiento, incluso que la comunidad educativa, incluso los vecinos y ciudadanos de esta zona tuvieran algo que decir. De la manera que me lo plantea, pues ni siquiera se va a poder abrir la posibilidad de este debate, como decíamos. Creo que es lo más importante. Ha dicho que el edificio cumple la ley de accesibilidad. Ahí vamos a hacer un matiz importante. Si en un edificio existe la posibilidad, y encima la hemos sugerido, o sea, la hemos puesto encima de la mesa, o sea, nos hemos preocupado hasta, digamos, hombre, de ponerle la pelota nada más que para meter el gol. O sea, fíjense qué fácil, ¿no? Entonces, si habiendo una posibilidad de hacer una rampa, me van a hablar de que se puede entrar por la puerta del patio, mire usted, eso es una falta de sensibilidad en líneas generales. Lo que dice el espíritu de la norma, la normativa andaluza, es que para que no exista discriminación, si hay una puerta en la que además se puede construir una rampa, lo normal es que todo el mundo entre por el mismo sitio. No que precisamente los discapacitados o las personas con movilidad reducida se vean obligados a entrar por otro lado. Y esto no se lo digo, ni mucho menos, sino, oiga, entienda el buen ánimo y la buena intención de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos que inspira este punto. Y para mí con mucho el más importante de la moción, a pesar de la planificación, porque creo que es una cuestión que además se puede resolver costando 4 duros.
Y ahora me dice que ustedes tienen otras prioridades en el programa educativo de la Junta de Andalucía. Miren, yo no estaba aquí planteando una discusión general sobre o un debate sobre la educación en Andalucía. Oiga, estamos acometiendo o hablando de una serie de cuestiones muy concretas. Vamos a ver. Entiendo que a ustedes les parece muy bien y muy normal que cada vez que se colocan un aire acondicionado en un edificio, el vecino lo ponga en el balcón para que lo vea todo el mundo. A lo mejor también lo que nos falta es que ya tendamos la ropa también en las fachadas todo y la colguemos en los rieles. Quiero decir, oiga, vamos a ver, colocar un aire acondicionado en una fachada es algo incorrecto. De hecho, creo que la ordenanza urbanística lo prohíbe, lo que pasa es que lo hace muchísima gente. Pero que un edificio que además tiene sitio de sobra para tener los aire acondicionados ocultos, que no tiene uno, en la fachada principal pueden encontrar ustedes hasta seis como mínimo, que tiene espacio de sobra para ocultar los aire acondicionados, que es una cuestión que no es una cuestión de inversión, que eso es un fontanero, vamos, fontanero, un instalador de aire acondicionado, lo soluciona en un periquete. Y además no lo tiene que pagar el ayuntamiento, lo tiene que pagar el propio instituto, que para eso, como instituto de enseñanza secundaria, dispone de su propio presupuesto. Por tanto, lo normal es que se acometa esa voluntad. Que me diga que no hay dinero para poner dos banderas, bueno, en fin, apaga y vámonos. Pero bueno, no, como me ha dicho que es que estamos, que es que ustedes piensan dedicar el presupuesto a otras cuestiones ideológicas de la Junta de Andalucía y tal, hombre. En fin, que estamos hablando de cosas muy concretas. Y el tema de que pidamos que se reparen dos farolas, mire, antes ha estado hablando el señor Carrillo, ha estado hablando de la proyección hemisférica de la luz, tal y cual. Bueno, pues esta no da ni para arriba ni para abajo. O sea, tenemos dos farolas que no llevan sin funcionar años. Eso saben ustedes lo que es, eso es un síntoma de dejadez. Y no es bueno que un edificio público que se dedica a la formación del futuro talento pontanés, pues sea un ejemplo de dejadez, que es precisamente lo que hemos querido destacar. Pueden ustedes, pues decir que se oponen a todo por sistema, pero creo que tienen las luces cortas. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a votación. Sí, tengo que decirle que si poner las banderas en los mástiles de la fachada del Manuel Reina es tener las luces largas, pues da a entender la amplitud de iluminación que quiere dar a Puente Genil el Partido Popular. Por no decir el comentario que ha hecho sobre los aires acondicionados, que efectivamente cuando se construyó aquel edificio, pues no había aire acondicionado ni en ese sitio, ni en otros sitios de Puente Genil, ni ningún otro edificio. Por tanto, cuando se ha podido colocar, me imagino que se habrá colocado donde técnicamente sea más factible, no a posta para afear un edificio público, ¿no? Y creo, porque las veces que he ido en esa continuos actos en los que el instituto cede al ayuntamiento para cualquier actividad, pues sus instalaciones, yo he visto banderas dentro del edificio. No sé si eso ya es suficiente o no es suficiente. Pero sí estamos, y lo reitero, convencidos de que lo que tenemos que hacer en Puente Genil desde este ayuntamiento es pedirle a la Junta que arregle las ventanas de esos colegios que el concejal ha dicho. Eso es lo que yo entiendo que como competencia a esta corporación le debe de interesar. Y si usted quiere abrir otros debates, pues trae usted una moción en la que dice, o la que proponga, que la corporación abra un debate ciudadano para que en el instituto, el día que se pueda, pues hagamos un parking subterráneo, o hagamos una plaza pública, o hagamos algo más concreto, porque lo de alumbrar con distancia, sin saber a dónde miramos, pues igual pierde a la ciudadanía. Y si le anticipo, en Puente Genil tenemos la peor política de aparcamiento subterráneo de España, porque no hay ninguno rentable, hemos tenido que cerrar dos. No sé yo si un cuarto puede dar solución al problema que usted plantea. Quizá el que aún sobrevive tenga algo que decir y le pueda explicar la rentabilidad que está obteniendo en los últimos años sobre eso. Y efectivamente, si queremos participación ciudadana, hablemos con la comunidad educativa y le digamos claramente que hay un proyecto del Partido Popular legítimo, para decidir o proponer, como digo, que si en un futuro la consejería accede, pues se haga allí lo que se plantee exactamente que se haga. Y también diga con qué se va a financiar, quién lo va a financiar y de qué manera va a repercutir en el centro de la ciudad. Y es un debate respetable, al que estamos dispuestos a asistir, participar y, bueno, pues darle también la información que usted requiera.
Pero sí le insisto en algo que ha dicho, las conversaciones para la ubicación en ese salón de actos, incluso con el compromiso de un cambio en los sillones, en las butacas que hay, es un tema que hemos tenido sobre la mesa, es un tema en el que hemos trasladado la posibilidad a la delegación y a la consejería, porque compartimos la utilidad o la situación estratégica de ese salón de actos. Pero no obstante, hay que recordar también que el dueño de ese edificio es la consejería y que el fin de ese edificio tiene que estar siempre primado la actividad educativa. Y en ese caso, sin duda, este equipo de gobierno por lo menos estará de acuerdo con la consejería. Así que le agradecemos y no se lo tome a mal, no es una votamos que no porque lo traiga usted o lo traiga el Partido Popular. Le hemos dado argumentos suficientes para justificar nuestro voto. Lo puede compartir o no lo puede compartir. Y le invito que si quiere abrir un debate ciudadano, lo abra, pero claramente con un proyecto para ubicar en el Manuel Reina de Puente Genil exactamente el qué, para que la ciudadanía se pueda definir, pueda apoyar o no lo apoye y la corporación también sepa de cara a ese futuro con las luces largas por dónde tenemos que caminar. Así que pasamos a votación. Votos en contra. Abstenciones y resto a favor, no se aprueba con los votos del Partido Socialista. Muchas gracias. Pasamos al punto de ruego y preguntas. Vamos a dar alguna respuesta a algunas preguntas que hubo en el último pleno y que por tiempo o por la cuestión de la pregunta, pues vamos a trasladar a hoy. Y respecto a una pregunta de Izquierda Unida sobre la ayuda a domicilio o del Partido Popular, ¿no? Bueno, pues tiene la palabra el concejal Paco Morales. Muchas gracias, señor Morales. En relación a la pregunta realizada por el señor portavoz del Partido Popular, señor Pineda, donde en el acta de pleno anterior preguntaba, y tal como consta en dicha acta, pues traslada que querríamos que se nos remitiese información, ya que había llegado al Grupo Municipal del Partido Popular cierta preocupación, tanto de usuarios como de trabajadores y trabajadoras de ayuda a domicilio con los cambios que se habían producido en las últimas fechas. Pues bien, a esa pregunta, señor Pineda, quiero indicarle que efectivamente generar confianza es clave en la prestación de servicios personales, pero sin perder de vista que estamos hablando de un servicio público, no estamos hablando de un servicio profesional privado. Y como tal, la confianza que se puede esperar de la propia Administración, en este caso desde la Administración Municipal, que es quien debe de garantizar un servicio continuado y de calidad al margen de las vicisitudes que vienen ocurriendo en este servicio en el día a día. Con esta perspectiva de cambio de modelo, insisto, un cambio de modelo orientado a la mejora de la calidad de vida de los usuarios y de las usuarias del servicio de ayuda a domicilio, nos hemos dejado llevar por expertos, por los trabajadores sociales, por, en definitiva, también las trabajadoras y el personal técnico de Sodepo, donde manifiestan que los dependientes hay que asistirlos y atender las diferentes situaciones contrarias y de animadversión y comportamiento obsesivo que suelen generar la situación o las enfermedades por las que atraviesan. Estamos hablando de personas que sufren un deterioro cognitivo y que se proyectan sobre todo hacia sus familiares y hacia quienes o las personas que les cuidan. Desde Sodepo, como empresa pública que gestiona el servicio de ayuda a domicilio, entendíamos que requeríamos ese cambio. Un cambio, por un lado, para mejorar, como ya he dicho, la calidad de vida de las personas dependientes y, por otro, para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras. En definitiva, hablamos de mejorar las políticas sociales que entendemos que debemos realizar desde nuestro ayuntamiento. Igualmente, los cambios sufridos responden al volumen de usuarios y de personal que ha venido sufriendo la empresa durante todos estos años, un crecimiento que entendemos que es exponencial. Así,
se ha visto la necesidad de optimizar y mejorar la calidad de vida de los usuarios y de las usuarias, así como de los propios trabajadores y trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. Para ello, buscamos redefinir el servicio a un servicio de calidad, de integración, pasando a una atención basada en la persona y no tanto en sus limitaciones. Tratamos de integrarla en su entorno, dando una mayor conciliación laboral y familiar a los auxiliares del servicio, es decir, a las propias trabajadoras, y buscando en todo momento que las propias trabajadoras pues igualmente puedan realizar lo que hasta ahora no tenían, un descanso efectivo de su vida familiar y su vida laboral. Las trabajadoras solicitaban establecer una jornada de trabajo más coherente y, como he dicho antes, conciliar su vida laboral y familiar, incrementando gradualmente su horario hasta alcanzar contrataciones semanales a tiempo completo, con preferencia de las propias trabajadoras y trabajadores empleados con más antigüedad y buen desempeño. ¿Cómo se han realizado o cómo se pretendían realizar estos cambios? Pues, por un lado, teníamos claro que era fundamental zonificar el servicio, evitando continuos y distanciados desplazamientos por parte de las cuidadoras y cuidadores y permitiendo incluso en algunos casos el apoyo mutuo, así como suplencias más rápidas y un menor grado de rotación. Entendíamos que teníamos un verdadero problema, muchas veces las trabajadoras tenían que, o una trabajadora tenía con una persona, un dependiente, de peso, tenía que girarlo, tenía que facilitar el movimiento y se encontraba ella sola, y con este cambio posibilitamos que otra compañera u otro compañero pueda asistir y colaborar en el mismo, en la tarea destinada. Se quería igualmente y se quiere separar turnos. Por un lado, establecer turnos de entre semana y, por otro lado, turnos de festivos y fines de semana. Además, queríamos aportar que las auxiliares hasta ahora no tenían apoyo por parte de personal técnico de la propia empresa, sí por trabajadoras y por los trabajadores sociales, pero entendíamos que hacía falta igualmente que personal técnico llevara la gestión de los casos y estuviera encima, programar reuniones de seguimiento, evaluación y mejora del servicio con las familias, con los dependientes y en los que estuviéramos, por supuesto, lo que es la propia administración. Y para ello le tengo que decir que se ha incrementado la plantilla en 22 personas para poder habilitar el descanso mencionado a las auxiliares y auxiliares del servicio de ayuda a domicilio y que por convenio venía establecido. Se han repartido el número de horas totales entre todas las auxiliares y los auxiliares por zonificación, semana y fines de semana. Se ha creado igualmente un grupo de apoyo a los auxiliares y para cada persona usuaria del servicio de ayuda a domicilio. Esto ha hecho que establezcamos una jornada de trabajo más coherente, reduciendo en algunos casos la jornada, pero no por ello se le ha reducido el salario y entendíamos que era una apuesta necesaria en políticas sociales por este equipo de gobierno. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. También queremos dar respuesta a otra pregunta que formuló el portavoz del Partido Popular referente a si se había ofertado el espacio público de la caseta municipal para la organización de cotillón a otras empresas. Lo que queríamos significarle es que no ha habido una actividad organizada por el ayuntamiento, sino que en este caso hubo una solicitud de un empresario para la organización de ese evento y nuestro papel era la de cesión del espacio, como en otras ocasiones hemos hecho para otro tipo de actividades parecidas. Por tanto, no es una necesaria la licitación, era una actividad que estaba promovida por un empresario de la localidad y que al final pues se vio necesario suspender por instancias propias, ¿no? Y creo que hemos dado cuenta de todas las preguntas. Por Izquierda Unida, si tiene para este pleno, pues por Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Partido Popular de Puente Genil y su grupo municipal ruega que quede constancia de nuestra felicitación a don Ángel Cejas Roa con motivo de haberle sido concedida por el Ministerio de Justicia el pasado mes de diciembre
en la celebración del aniversario de la Constitución Española de 1978, la medalla de plata al mérito a la justicia de la Orden de San Raimundo de Peñaflor. Nos sumamos así al reconocimiento que se merece después de toda una vida dedicada al servicio público, con un semblante siempre amable y jovial, con esfuerzo, profesionalidad, responsabilidad y amabilidad con todas aquellas personas que durante 40 años nuestros conciudadanos han necesitado de sus servicios. Como bien dicen los notarios que han pasado por esta plaza de Puente Genil, ha sido el activo más valioso y el apoyo, junto con la tranquilidad, comprobar que con esas cualidades que tiene, ha redundado en beneficio de la notaría de Puente Genil y de todas las personas que a ella han acudido como institución de servicio público. Queremos también que conste nuestro agradecimiento a la persona responsable de la idea, de su impulso, de su culminación efectiva y exitosa, que no ha sido otra que nuestro anterior compañero de esta corporación, don Pedro Sebastián Cabello Sala. Nuestra efusiva enhorabuena a ambos. Nosotros nos sumamos a esa felicitación y, como recordarán, pues tanto los grupos políticos como el alcalde suscribieron un documento de apoyo a la iniciativa para tener este premio. Es un ruego, una petición. Con fecha 4 de mayo del año 2016, requerimos que por parte en este caso, bien desde el señor alcalde, que ocupa directamente la Consejería de Seguridad y Tráfico, o por el equipo de gobierno, una relación acerca de exhortos, notificaciones o cualquier comunicación acerca de los juzgados, con relación de agentes inmersos en procedimientos judiciales, planificación, cuadrante. Entonces, se nos dio una información y lo que el ruego nuestro por parte de este grupo municipal es que constantemente nos estamos viendo en las redes sociales pues de alguna manera marcando a este ayuntamiento como que no se están haciendo las cosas con arreglo a la justicia, etcétera, etcétera. Y lo que sí nos gustaría, de la forma que el equipo de gobierno o esta corporación acuerde, dar una respuesta definitiva y final y aclaratoria para que esta corporación municipal, este ayuntamiento, pues no se vea inmerso en esa situación que parece ser de que no estamos cumpliendo con lo que tenemos que cumplir con trabajadores. Concretamente, todo lo que habíamos pedido era con respecto al cuerpo. No, siento que se puedan hacer esas muestras, pero sí es cierto que nos ponen en redes sociales constantemente, pues aparece que este ayuntamiento está cometiendo una injusticia con trabajadores del mismo, y lo único que este grupo municipal pide es que intentemos aclarar de una vez por todas para que no se cree esa situación de que se está cometiendo esa injusticia, es decir, que se haga de la forma en la que se estime oportuno, pero que no quede dudas acerca de que esta corporación municipal o este ayuntamiento está incumpliendo con lo que tiene que cumplir. No estamos diciendo que sea lo que se está haciendo, sino que se aclare, porque creo que no es bueno para nadie que se ponga en duda de que se está actuando con acorde a lo que es. Igual que se puede estar acusando a este ayuntamiento, pues también el ayuntamiento y la corporación tiene el derecho a expresarse y contar de una vez por todas y no dar más vueltas a esta historia que constantemente está saliendo a la opinión pública y creo que no es… Creo que ya, a preguntas de Izquierda Unida, explicamos la situación de un agente de la policía local que se encuentra suspendido de empleo y sueldo con motivo de una sentencia judicial. En esa sentencia judicial, en la que se ratifica la medida cautelar impuesta en un expediente disciplinario que se le abre a este agente y en el que, para que lo conozca la gente, la ciudadanía, pues interviene un instructor que es un inspector de policía que vino
a colaborar con el Ayuntamiento de Puente Genil para esta instrucción y que está formado por funcionarios de este ayuntamiento, bueno, pues se le impone, con motivo de la gravedad de los hechos que parece que están acreditados, esa medida cautelar. Este agente recurre, porque tiene ese derecho, al juzgado contencioso administrativo, ¿no? Es un expediente administrativo disciplinario, y el juzgado pues mantiene esa medida cautelar y la condiciona, la sustenta, mientras estén abiertas una diligencia previa, una investigación judicial penal que hay en el juzgado de primera instancia de instrucción número 2, creo, de Puente Genil. Mientras no desaparezca la imputación que hay en esas diligencias previas, el ayuntamiento no puede contravenir la sentencia que desde lo contencioso administrativo pues ha acordado vincular esa suspensión con respecto a esas diligencias previas. Cuando esas diligencias previas o la jueza que lleva ese asunto considere que se debe de archivar la acusación que hay contra este agente de la Policía Local de Puente Genil, pues evidentemente, automáticamente el ayuntamiento, cuando tenga conocimiento de que eso ocurre, porque no nos han dejado ni siquiera personarnos en esas diligencias previas para tener conocimiento de lo que ocurre, no para otra cosa, para tener conocimiento al menos desde el punto de vista del sujeto activo también de la situación esta, bueno, cuando ocurra eso, pues, tendremos que acordar lo que proceda conforme al auto o a lo que diga el juzgado de primera instancia de instrucción, porque está sometido esa suspensión de acuerdo a una a otra resolución judicial. Bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos y, evidentemente, estas decisiones no se someten, no es discrecional por parte del equipo de gobierno. Estamos en el cumplimiento y en el respeto absoluto de lo que dicen los jueces y tribunales cuando marcan algo para el Ayuntamiento de Puente Genil. Y, como digo, tanto una medida como la de tener efecto, como la de que se tenga que dar en efecto, si hay un juez que se pronuncia en ese sentido, no podemos hacer otra cosa. Por tanto, si se mantiene en la actualidad suspendido de empleo y sueldo, es porque aún se mantiene la vigencia de esas diligencias previas en el juzgado de lo penal de primera instancia de instrucción y, por tanto, tenemos que seguir manteniendo la medida acordada por el contencioso administrativo. Lo que digan o dejen de decir en las redes sociales, bueno, eso no podemos, desde luego, intervenir nosotros, ¿no? La libertad de expresión, a veces, pues no tiene nada que ver con la verdad de las cosas. Y, bueno, eso es lo que podemos informar, pero supongo y estoy convencido de que, a pesar de que lo diga yo, pues nadie, habrá personas que consideren que no es cierto. Muy bien. De todas formas, estamos, bueno, encantados de que el Grupo Popular o Izquierda Unida, si quiere acceder a las resoluciones judiciales, pues se las damos las que tenemos, ¿no? No estamos poniendo en las que tenemos esa oportunidad, porque, como ya he recordado en alguna otra ocasión, el Ayuntamiento parece que es el último que se entera judicialmente de las cosas que ocurren con respecto a algunas personas del propio Ayuntamiento. La manifestación no estábamos poniendo en duda. No, sí, le quiero decir para ratificar su inquietud y para que, bueno, pues también pueda decir, yo he visto ese documento, ¿no? Se lo agradecemos y lo haremos, señor alcalde, para poder dar respuesta, si fuese necesario, ¿no? Yeah. Y por último, dentro de mi intervención, agradecer al señor Morales la explicación que ha podido dar a este grupo con respecto al cambio, y lo único que deseamos es que ese cambio, tanto por la calidad de servicio al usuario como por esa conciliación de la vida laboral y familiar para los trabajadores, que todos hayan salido ganando y que ustedes hayan acertado con la medida a través de esa aportación que ha surgido por parte del equipo técnico que trabaja para ello. Es lo que esperamos todos y que así sea. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Señora Pozo. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Un ruego.
En el último Consejo de Administración de GEMASA se informó por parte de la Presidencia que se iban a realizar cambios en lo que es el horario de apertura de los puntos limpios, ¿no?, para prestar servicios también los sábados. En este sentido, pues rogamos por parte del Partido Popular si nos podrían informar si se han determinado ya los nuevos horarios y cuándo tienen pensado ponerlos en marcha. Actualmente aún se encuentra en estudio la posibilidad del cambio de horario, teniendo en cuenta que esa posibilidad de cambio, esa apertura del punto limpio de una manera más amplia, es posible que requiera de nuevo personal que actualmente no tenemos por la prohibición también de contrataciones que tenemos en la Administración Pública. Con lo cual intentaremos, por supuesto, darle la mejor solución para los ciudadanos y las ciudadanas de Puente Genil y que puedan satisfacerse las necesidades que se tienen. Y una pregunta. ¿Podrían indicarnos en qué estado se encuentra el expediente sobre la antigua churrería situada en la parte trasera de la Plaza de Abastos del Romerá? Bien, se lo comento. Pues hemos hablado con el ocupante, poseedor de esa construcción, y le hemos pedido que la ceda ya, que la entregue al ayuntamiento para que el ayuntamiento haga lo que tenga que hacer. Lo que sí nos ha pedido es que primero se va a informar si jurídicamente tiene algún derecho sobre el mismo, porque tampoco queremos abrir ningún tipo de contencioso contra un vecino que, de buena fe, pues lleva ocupando ese espacio durante mucho tiempo y que pues piensa que quizás tenga algún derecho sobre el mismo. Hemos quedado en que cuando concluya su asesoramiento volveremos a hablar y entendemos que el asesor que busque pues le dará la razón de que el ayuntamiento es el que debe de recobrar esa posesión. Sí, con su permiso, señor alcalde. Una pregunta. En el acuerdo del Pleno del 20 de diciembre de 2001 le fue adjudicado el Servicio Municipal de Transporte Urbano de Viajeros, el autobús urbano, a la empresa Reina Espejo SL. Ese contrato se firmó el 31 de enero de 2002, se fijaba como plazo de concesión 10 años contados a partir del día siguiente a la formalización del contrato. Y al término del citado plazo, la corporación, en este caso, optó por una de las cuestiones que permitía el contrato, que era prorrogarlo durante 5 años más. Eso se hizo el 27 de diciembre, se aprobó en pleno el 27 de diciembre de 2011. Es decir, es la prórroga de 5 años. Prórroga que finaliza el 1 de febrero de 2017, es decir, pasado mañana. Hemos observado que no hay ningún procedimiento de licitación abierto actualmente respecto al referido Servicio Municipal de Transporte Urbano de Viajeros, cosa que no entendemos, puesto que, para empezar, no hay posibilidad de prórroga en este contrato, según la información según lo que dice el propio texto, y además cuando el servicio está dotado por vehículos viejos y con múltiples deficiencias, como ya pusimos de manifiesto en una moción que presentamos a este pleno, creo que en 2016, no recuerdo exactamente. Tampoco nos parece que se esté llevando a cabo una correcta planificación de los servicios o concesiones a licitar, visto que estos retrasos en contratos de larga duración se vienen repitiendo de forma recurrente, como ha ocurrido con el contrato, o como ocurrió en su día con el contrato de suministro eléctrico, y como, por ejemplo, está ocurriendo también con el contrato de la piscina. Bueno, lo que quiero decirle es que ha habido que esperar a que se acabe el plazo del contrato, han pasado meses y después se ha sacado a licitación pública, lo cual ni es normal ni es lo correcto. Por ello le preguntamos, ¿cuál es el motivo por el que aún no está publicado el pliego referido? Muchas gracias. Porque los servicios que están encargados de elaborar los pliegos pues están trabajando de manera prioritaria en concluir el pliego de la piscina cubierta. En cuanto concluyamos ese pliego, que nos parece imprescindible terminarlo muy pronto, pues terminaremos, porque ya hay trabajo hecho en relación con el de transporte urbano. Y bueno, como no hay interrupción del suministro, o sea, del servicio, pues estamos
convencidos de que mes arriba, mes abajo, no se va a provocar un daño a la población porque ese concurso pues salga dos meses después. No obstante, nuestra preocupación está en redactarlo lo más pronto posible. Muchas gracias por su información. Un ruego ahora en este caso. Hace varios meses que manifestamos en este pleno nuestra preocupación por la ocupación excesiva de la vía pública por parte de los establecimientos de hostelería que se venía observando, entre otros sitios, en La Matallana. También hicimos hincapié en la cierta relajación o indolencia del equipo de gobierno en el control o la exigencia del cumplimiento de la ordenanza que el propio equipo de gobierno trajo para que se aprobara a este pleno. O sea, que no queremos cumplir ni, o sea, ustedes no cumplen ni lo que han propuesto a este pleno. Curioso, cuando menos. Se nos contestó emplazándonos a una revisión de la ordenanza en el plazo de 2 o 3 meses, cosa que no ha ocurrido cuando han transcurrido más de 6 meses desde el pleno en el que se habló de esta cuestión. Por ello, les rogamos que cumplan con su obligación y den las instrucciones precisas a la policía local para actuar conforme a la legalidad. Queremos destacar, eso sí, por lo clamoroso del incumplimiento, el tramo del margen sur de La Matallana, o sea, el lado de la acera de la iglesia de San José, para que me entiendan, que va desde la esquina de la Plaza de España hasta la farmacia del mismo nombre, farmacia de San José, dado que es imposible que un peatón pueda circular con normalidad por dicho espacio. Esto no me lo han contado ni me lo ha explicado, esto lo he visto yo y lo he vivido diariamente, con un carrito o con una situación de discapacidad. Dejan poco menos de metro y medio de espacio libre. Eso no se puede tolerar. Este tipo de abusos no se pueden consentir. Han tenido tiempo de sobra para actuar y no han hecho nada. Rogamos, por tanto, que cumplan con sus competencias como les corresponde. Muchas gracias. Sí le tengo que decir, porque ha dicho algunas cosas que no me parecen adecuadas, ¿no? Que el equipo de gobierno no incumple la normativa de veladores porque no tenemos ningún establecimiento para colocarlo. Segundo, hombre, me parece muy fuerte que se diga que le estamos diciendo a la policía que no vigile el cumplimiento de la ordenanza. Hombre, eso puede suponer una acusación un poco extraña. Porque, sinceramente, lo mismo se recoge en el acta y se la recordamos, sinceramente no me parece una traslación de lo que está ocurriendo a la ciudadanía. La policía controla efectivamente el cumplimiento de todas las ordenanzas porque es su obligación. Y el equipo de gobierno, este y el que venga o el que estuvo, no va a impedir con ninguna orden que se cumpla la ordenanza en el Ayuntamiento de Puente Genil. Es ley y, desde luego, los funcionarios que son agentes de la policía local, ante todo, cumple la ley. Eso es importante que se diga. Y, efectivamente, iniciamos un proceso para el cambio de la ordenanza de veladores. Y si usted, que seguro que lo conoce porque lo habrá leído en el periódico o lo habrá visto en otro tipo de medios de comunicación, habrá comprobado que hay una mesa de los veladores en la ciudad de Córdoba, hay una mesa de los veladores en la ciudad de Sevilla, hay un debate en el que se está trabajando para conseguir un equilibrio, entiendo yo, entre la actividad hostelera y la ciudadanía. Bueno, nosotros fuimos los primeros en aprobar una ordenanza en la provincia de Córdoba referente a esto y estamos esperando también ahora tener una referencia que nos ayude a resolver problemas que sí estamos experimentando. Y vamos también a ver cómo resuelven este problema sin que nos afecte directamente con la beligerancia que está teniendo en Córdoba o en Sevilla, y estamos esperando a ver si en Córdoba o en Sevilla concluyen esa modificación que nos sirva también de guión a nosotros. No obstante, si ustedes tienen propuestas, sin duda le agradeceríamos que nos las hicieran llegar para que nos sirvieran también de inicio de esa modificación de la ordenanza. Y bueno, sí le insisto en que cuando diga que estamos incumpliendo, hombre, que sea más preciso para no dar a entender cosas que, desde luego, no somos nosotros los incumplidores.
Bueno, simplemente, desde luego que tenemos propuestas que se las haremos llegar, muchas de ellas, incluso algunas ya las hemos manifestado aquí, y que esto precisamente es que mientras que se deciden a ver si modifican o no modifican, pues lo que les rogamos es que por lo menos cumplan la ordenanza que tenemos. No creo que sea tan complicado. Cuando digo cumplan, quiero decir que controlen el cumplimiento de la ordenanza por parte de los establecimientos. En fin, tampoco seamos tan detallistas. Le pongo un ejemplo, en hombre, sin entrar en sin acritud, como se solía decir mucho antes, ¿no? El Gobierno de España deja de controlar la velocidad de los coches en la autovía. No, lo que ocurre es que a todos no los pilla. Porque si los pillara a todos, pues sería esto fantástico. Pues algunas cosas suceden también en Puente Genil, ¿no? Es decir, el cumplimiento de todas las ordenanzas, no me vaya usted a decir que la policía es que mira para otro lado. Ahora, la policía no está todos los días contando veladores la distancia que tienen o la que dejan de tener, ¿eh? Y les ruego, hombre, que en ese caso sea un poco más preciso. Para terminar, como consecuencia de las quejas de los usuarios y de la movilización de algún colectivo, recientemente el concejal de Cultura informó del establecimiento de un nuevo calendario horario de apertura para la Biblioteca Ricardo Molina y la Sala Juan Campos Reina. Son entre las trabajadoras del ayuntamiento que desarrollan su labor en ambos espacios. Nos gustaría saber, con el nuevo horario y el nuevo calendario, pues de qué forma afecta al personal que allí trabaja y si tienen prevista alguna medida de refuerzo de este personal para los horarios de máxima asistencia de público. También, pues, hacerle un ruego y es que actualicen en la web pues el nuevo calendario y el nuevo horario. Gracias. Su permiso, señor alcalde. Hay que contar con una cosa. En Puente Genil tenemos dos bibliotecas y tres trabajadoras. Usted mismo lo ha dicho. Abrir el horario de la biblioteca con tres trabajadoras, algo muy difícil. En pueblos de alrededor hay hasta seis trabajadoras en la biblioteca. Aquí nada más que tenemos tres y dos bibliotecas. Estamos estudiando un horario en el cual no le afecte a ella y sea, vamos, la hora que tienen que dar. Por eso no hemos puesto el horario ya y, en teoría, vamos, en el verano pues tendremos que ampliar personal. No sabemos cómo, porque contratar no podemos contratar. Entonces, vamos, al contratarlo no. Fácil sería, si pudiéramos contratar, pues decimos dos más y está todo resuelto. Es muy difícil, con tres trabajadoras, dos bibliotecas, hay que tener muy buena voluntad por parte de todos. Yo creo que la semana que viene o dentro de unos días, pues saldrá ya de esto el horario definitivo. Vamos para todo el año. Muchas gracias. Recordar también, se lo digo al hilo de esta pregunta o ruego, porque ha formulado una pregunta, que hemos consultado el horario en Navidad de las bibliotecas de los pueblos de alrededor y todas cerraban los días que la biblioteca de Puente Genil ha cerrado por la tarde. Aunque el horario en su página web, igual que el horario en nuestra página web, no haya cambiado durante esa fecha. Bueno, muchas gracias. Otro ruego. Actualmente se accede al Museo de los Frailes por la puerta principal de la calle Contralmirante Delgado Parejo o calle Ancha, lo que obliga a los visitantes a salvar los escalones que dan acceso a la plazoleta que permite la entrada al templo o al propio museo. Dado que existe otra entrada con condiciones adecuadas de accesibilidad para personas con movilidad reducida por la calle Capitán de Corbeta Reina Carvajal, rogamos que se lleven a cabo las actuaciones precisas para permitir el acceso por la parte trasera, cosa que creemos que se podría hacer instalando una cancela con timbre en el vano junto al ascensor del edificio, dejando abierta de forma permanente la entrada por calle Capitán de Corbeta, lo que además permitiría a los vecinos disfrutar de la plaza trasera. Muchas gracias. Es un ruego. Y para terminar, nos gustaría que a ver si nos podrían informar sobre la fecha de finalización de la obra del cuartel de la Guardia Civil o si está ya acabado. Ahí le pediría que rogara, por favor, que acabáramos ya la obra esa. Pues se lo bueno, ruego. Bueno, las obras contratadas con cargo al presupuesto del 2016 están concluidas, terminadas, pero nos queda todavía un trabajo que habrá que acometer de manera inmediata, que es el de la conexión con la red eléctrica, cuestión que parece que el promotor de la
construcción pues inició pero no concluyó y nos hemos percatado pues en los últimos meses. Estamos en la contratación de ese servicio con la empresa Endesa, en la que debe de realizarlo, y bueno, pues yo espero que en los próximos meses podamos comenzarlo y concluir la obra. No obstante, estamos en contacto con la Dirección General del GIESE para, bueno, pues ir preparando los trámites necesarios para formalizar esa permuta, ¿no? Al mismo tiempo que mantendremos pues la vigilancia precisa de ese edificio para que se pueda mantener en su íntegra situación hasta que pase a poder de la Guardia Civil. Yo le rogaría. ¿Alguna pregunta, algún ruego más? Muchas gracias, se levanta la sesión. Veinte minutos para llegar a las 11 de la noche. Continuamos en directo en el Salón de Pleno de la Casa Consistorial, llevándoles lo que ha sido la sesión plenaria ordinaria que abre este año 2017. Comentarles que se ha aprobado incoar el expediente para otorgar la medalla de oro de la Villa a la empresa Iluminaciones Ximénez, que data del año 1940, año fundacional, y que está de un lado llevando el nombre de Puente Genil a todo el mundo, y de otro pues está reforzando y mejorando la estética con la iluminaria en Puente Genil, tanto en la feria como en la Navidad. Por otro lado, ha quedado sobre la mesa la propuesta, la moción, en este caso que traía Izquierda Unida por la sostenibilidad de la eficiencia energética o en definitiva por el alumbrado público, tanto en la ciudad como en las aldeas de Puente Genil. Y ha quedado sobre la mesa porque el equipo de gobierno ha presentado todo el inventario del que consta el Ayuntamiento de Puente Genil y la planificación que existe en esta materia para mejorar aquella iluminaria que sea menos eficiente. Por otro lado, pues no ha salido adelante la propuesta del Partido Popular, quienes solicitaban una rehabilitación fundamentalmente estética y de uso en el caso del Salón de Actos del IE Manuel Reina, y no ha sido así porque el equipo de gobierno ha explicado que, bueno, de un lado ellos están en permanente contacto con la consejería, como se recogía en esta propuesta, pero sobre todo porque para el equipo de gobierno lo más importante, lo prioritario ahora no es una cuestión estética alusiva al IE Manuel Reina, sino el contenido, es decir, apuestan por las mejoras educativas del mismo. En fin, son algunos de los asuntos que se han debatido en esta sesión plenaria durante las algo más de dos horas que ha durado. Ya saben que los servicios informativos de Puente Genil Televisión, los asuntos que entendemos que son más destacados, más trascendentes para la ciudadanía en general, se los contaremos con todo lujo de detalles. Será mañana a partir de las 8:30. Gracias por la atención que nos prestan y buenas noches.